¿Puede usted oír discos, Elisa? Prefiero acostarme, señora, de verdad. Es una pena que no tenga usted familiares en Madrid. Ni novio, ni cosa por el estilo. Y ya sabe que las mujeres que no tienen novio tienen una cosa por el estilo. Sí, he visto que eso se estila. ¿Le gusta como voy? Muy elegante, señora. Tal vez... ¿Qué? ¿Son buenas las joyas? ¿Eso dice mi marido? Ah, si lo dice su marido es distinto. Son buenas. No teme perderlas ni que se las quiten. Pues bien mirado, tiene usted razón. El año pasado en Nochebuena, con tanta trompeta y tanto pisotón, le quitaron a mi marido una pulsera de brillantes. Yo digo que a mi marido, porque me tuvo que comprar otra. ¿Lo ve? Mire, llévese también el abrigo de visón. En el Escorial suele hacer frío. ¿Me necesita? Puede retirarse. Feliz Nochebuena, Elisa. Feliz Nochebuena, señora. Feliz Nochebuena, mamá. Muy contenta, mamá. Muy animada, mamá. Todo perfecto. Carlos vendrá ahora. Nos vamos a cenar fuera de Madrid. No, mamá, no. No la ha dejado. Sigue con la rubia platino. Se llama Dolores. Ayer le dio un cheque de 50.000 pesetas. Y le ha comprado lavadora, nevera y televisión. Y lo peor es que Dolores tiene novio. ¿Lo ha visto, Lorenzo? Ha tenido la poca vergüenza de subirlo al piso de la prójima. ¡No! Tú no te metas en nada. Feliz Nochebuena, mamá. Que lo paséis bien. Bien, desmontar el telco y arreglar las luces y para colmo el hígado doliendo. Estamos listos. No, si anoche cuando lo metí en el garaje ya noté que algo no marchaba bien. Ay, amigo. Ah, nadie, claro. Vete a decirle a alguien que te arregle un coche en Nochebuena. Podríamos alquilar un taxi. Un taxi en Nochebuena, estamos listos, qué risa. Total, que no podemos salir de Madrid. Mucho me lo temo. Y lo malo es que no se ha preparado cena. ¿Puedo llamar a Luisita? ¿A tu novia? Claro. Como su padre tiene coche, no lo puede dejar, ¿no te parece? ¡Hombre, pues es una buena idea! ¡Anda, anda, llámala! Vamos a ver, vamos a ver. Vale. Al revés, las dos últimas. 8-0. Oye, la Revolución Francesa... 1789. Al revés, las tres últimas. 8-9-7. Oye, los mosqueteros esos de Dumas, ¿cuántos eran? 3. Gracias. No me digas que tienes que hacer todo eso para telefonear. No, es que tengo muy mala memoria, ¿sabes? Y me ayudo como puedo. Luisita, soy Lorenzo. ¿Qué tal esa cena en familia? ¿Que la estás preparando ya? No me digas. Oye, cariño, mi vida. Estoy en casa de Carlos, sí. ¿Quién? ¿Una sueca? Hildegard. Que no conozco a ninguna sueca, hombre. ¿Quién? ¿Yo? Darle un beso yo a una mujer. Pero si no se dejan. Las suecas a los 3 meses de estar en España tampoco. ¿Quién? Carlos. Carlos, ¿tú me has visto con una sueca? Sí, pues claro que no. Oye, ¿no te habrán dicho que me han visto con una tuerca? Como soy ingeniero... Oye, escúchame. No hemos terminado. No, oye. Ha colgado. Anda, déjame a mí. La guerra de la independencia. No, si me lo sé de memoria. Con todo ese trajín histórico que te has traído para telefonar, cualquiera no se acuerda. Comunica. Claro. Ha debido dejar descolgado. ¿Y qué hago? Pues nada, esperar, ya sabe dónde estás. Te llamará ella mismo, si no siempre la puedes telefonar tú. No se va a pasar toda la noche comunicando, ¿no? ¿De dónde has sacado que se llama Hildegard? Pues un cotilleo, una mala interpretación, ¿no? Ya llama para... No, déjame, que verás que pronto lo arreglo todo. Luisita, oye, Luisita, me alegro mucho que te hayas decidido llamar. Me parece una... ¡Ajá! Hola, mamá, es usted, dígame. Que ya sabe que estoy con Dolores. Pues sí. Claro que lo reconozco.
Bueno, ya sabe usted que en estas fechas siempre se cometen demasiados excesos, pero teniendo un poquito de moderación, pues no hay cuidado de que... ¿Caradura? ¿Caradura quién? Oiga, oiga, señora. Que sí, diablos, claro que estoy con Dolores. ¿Y por qué me va a dar vergüenza? Hay miles de personas a las que les duele el hígado y no se ocultan. Pues claro que me refiero a esa clase de Dolores. ¿Quién? ¿Dolores con nevera? 50.000 pesetas, pero qué... Pero todo eso es una calumnia asquerosa. ¿Quién se lo ha contado? Lorenzo ha subido al piso de la tal Dolores. Oye, ¿tú has subido al piso de Dolores? ¿Pero qué Dolores? Oiga, oiga, señora, ¿quiere usted hacer el favor de hablar claro? Oiga, maldita sea. Oiga. No te molestes en llamar, porque estarán comunicando. Todo esto es un embrollo asqueroso. Y quisiera yo saber quién... Y quisiera yo saber de quién son estos pantalones. ¿Tuyos? ¿Míos? Yo no he usado tirantes en mi vida y no tengo ningún traje de este color. ¿Y qué hacen ahí? Pues no lo sé. El problema de encontrarse así de pronto unos pantalones es concretar quién lo lleva dentro. Lo mejor será registrarlo, ¿sabes? Mira, una carta. Julia de mi vida, hoy más que nunca sé que el imbécil de tu marido no te comprende. Que no te merece y que debes dejarlo definitivamente. ¿Qué haré con los pantalones? Cada vez me desagrada más esta clandestinidad a que nos vemos obligados. Cada vez me molesta más esconderme debajo de la cama o tener que salir corriendo porque él viene. Prométeme que para año nuevo estaremos juntos. Yo voy a dejarlo todo. Déjalo tú también. Perdona que te escriba a máquina. Lo hago en un instante y a escondidas. No temas dejarle. Él se consuela bien con esa rubia repugnante, esa Dolores, con la que se gasta el dinero a manos llenas. Ya no le perteneces. Un beso muy fuerte de tu Lorenzo. ¿Y bien? Oye, Carlos, tú no pensarás que yo... Además, esa no es mi letra. Está escrita a máquina. Pues por eso digo que no es mi letra. Lorenzo... En todo caso, tú no pensarás que yo voy a dejar los pantalones en cualquier sitio sin darme cuenta. Ábrete la chaqueta. Pero, Carlos... ¡Ábrete la chaqueta! Lo que pensaba. Usas tirantes. Sí, desde chiquitito. Y te has dejado el cuaderno de teléfonos en el otro traje. Sí. El traje gris. Precisamente. Precisamente. Oye, no querrás que me los ponga, ¿eh? Ahí dentro. Pero tú me crees capaz de... ¡Y no tardes! Bueno, Carlos, está probado que existe en el mundo cuatro tallas para todos los hombres, incluidos los chinos. A lo mejor los pantalones me están bien y son de otro. Bueno, está bien. Sí. Que se ponga la señora. ¿De parte de quién? De Lorenzo. Un momento, que enseguida lo llamo. ¿Ha dicho usted Lorenzo? Sí, sí, deprisa. Deprisa porque está usted en una cabina telefónica y no puede salir, claro. Sí, enseguida la llamo. ¿Pero qué es esto? Habrá caído en ello, Carlos. ¡Hay infinidad de Lorenzos! ¿Pero qué diablos pasa aquí? ¡Julia! ¡Julia! ¡Date prisa! ¡Julia! ¡Que Lorenzo se está enfriando! ¡Julia! ¿Me llamabas? Sí, pregunta por ti, por teléfono. Un tal Lorenzo. Hola, Lorenzo. Hola, Lorenzo. Sí, sí. No es posible, Lorenzo. El hogar debe estar por encima de todo. No. Algún día, tal vez. ¿A qué? Pues así, a simple vista... Si los quiere usted, venga a buscarlos. Los tengo yo. ¡Oiga! ¿Pero qué significa todo esto? Es muy largo de contar. No, oye, tú me lo cuentas, ¿eh? Un hombre se ha enamorado de mí. De ahí no pasaron las cosas. ¿Y esto? Un olvido lamentable. Pero bueno, es que quieres volverme loco. ¿Y esta carta? Estoy decidida a terminar. Fui un poco débil. Este año, cuando te quedaste en Madrid y me mandaste a veranear a Robledo de Chabela, él apareció como un príncipe encantado. Llegaron las fiestas, los cohetes, los mozos. Todo aquello era demasiado para una pobre mujer. No pude evitarlo. En la plaza, aprovechando la confusión, me besó. Sí,
Es mejor que lo sepas. Luego... No me obligues a contarte todo. No necesito saber nada más. ¿No irás a marcharte? Claro que sí, ahora mismo. Pero es Nochebuena. Bueno, pues por eso, buena noche. ¡Espera, Carlos! No hay nada que esperar. Todo lo que he dicho es mentira. Como cuando te conté que había sido novelista antes de casarnos. Como cuando te dije que me mandaba flores un tipo misterioso y me las mandaba yo misma. ¡Mentira! Esos pantalones los he comprado yo. La carta la escribí en casa de Isabel, de mi prima, máquina. ¿Y el tipo que te ha llamado por teléfono? Es Clemente, el novio de Isabel. Le rogué que lo hiciera. Oye, ¿no habrás sido tú? Espera, espera. Tú has hablado con Luisita, ¿verdad? Y le has dicho que yo he visto a este pobre muchacho con una sueca. Y me has inventado un amante que se llama Dolores delante de tu madre. Y has afirmado que Lorenzo te lo ha contado todo porque ha subido al piso de la tal Dolores. ¿Pero por qué? Por decir algo. Bueno, es más grave de lo que yo pensé, madre. Hay que llevarla al médico. ¡No! Sí, Dios mío, mentiras, mentiras. Todo en ella es una falsedad. En cuanto abre la boca es para soltar una mentira. Es una mentirosa de artesanía. Carlos, por favor. Ay, todas sus mentiras están tan bien combinadas. Se suceden con un mecanismo de relojería tan perfecto que a veces hasta yo mismo caigo como un idiota. Mira, si es que ¿Pero por qué le pusiste de nombre Lorenzo a ese amante supuesto? ¿Fue porque pensaste que yo iba a sospechar de este pobre muchacho, no? Pues sí. Pensé que así sería un poquito más la cosa y había la posibilidad de un ratito mayor de incertidumbre. Mentiras, embustes, embrollos. Increíbles, hace 3 años, señor. 3 años de casados. Bueno, Carlos, no te pongas así. Mira, si hay algo en este mundo que odio es la mentira. Bueno, pues a mí me ha tocado el gordo. Enhorabuena, Carlos. ¿Cómo no nos lo has dicho antes? ¿Pero qué dices, estúpido? Si es una forma de hablar. ¿Cómo salió antes de ayer? Desde hoy no pienso creerte ni una sola palabra más. Pero si no son mentiras. Yo las vivo. A veces paso un día o dos sin soltar ninguna. Pero noto de pronto que es necesario, que el cuerpo me lo pide. Que tengo que mentir o voy a desmayarme. ¡Qué tontería! Cree lo que quieras, Carlos. Pero no sé lo que sería de mí si no mintiera. Yo te entiendo. Cuando inventas una historia es porque necesitas que ocurra algo desacostumbrado. Por ejemplo, no concibes de que yo besé a una chica que se llama Elena. No, tiene que ser sueca. ¿Eso? Bueno, Carlos, a lo que tiene tu mujer... se le llama concepto dramático de la existencia. A lo que tiene mi mujer se le llama una cosa que por respeto a la fecha no digo. No, no, no. Lo he leído yo. Hay seres que no se contentan con que todo ocurra normalmente e introducen en su vida el elemento dramático. No les basta un beso de cariño. El beso tiene que ser de reconciliación. Algo parecido. Pero si no se ha reñido. Se busca el elemento dramático y se riñe. Oye, ¿tú has oído que el conde de Surna tiene una divisa en su escudo que dice indiferente y hacia el cielo? Bueno, pues la divisa de Julia es una canción. Ahora que estamos tranquilos, vamos a contar mentiras, sí, señor. Vamos a contar mentiras para intranquilizar a todo el mundo y lograr que el yerno riña con la suegra o que estalle la Tercera Guerra Mundial. Pero tú has visto una mujer que invente una historia y que ponga unos pantalones encima de una butaca, ¿eh? Pensé que si tenías celos, tal vez te interesaras más por mí. ¿Celo? Pero si no das tiempo para tener celos. Carlos, si yo te prometo, si te juro por lo que me pidas que no voy a mentir más... No te creo. Pero, hombre... ¡No la creo! Pero, Carlos... Vamos a contar mentiras. Yo te lo prometo, Carlos. Te lo juro por nosotros. Este lío es el último. Mírame a los ojos. Ves que soy sincera, ¿verdad? Te aseguro que solo diré la verdad por encima de todo. Y que jamás me podrás encontrar una mentira. Yo creo, Carlos... ¡Cállate! Está bien. Voy a concederte esta oportunidad, pero la primera mentira tuya me marcho de aquí, ¿lo entiendes? Sí, Carlos. Julia, eres una mujer casada, normal y corriente. Debes conformarte con vivir suavemente, con ir al cine, al teatro, con tener hijos, que los tendrás, y con divertirte normalmente. ¿Lo comprendes? Sí, la verdad por encima de todo. Bueno, a ver si es cierto, ¿eh? Bueno, dame un whisky, anda. ¿Del bueno o del que damos a las visitas? Whisky quiere decir whisky. Y nada más. Sí, Carlos. Del otro. Como mandes, Carlos. Bueno, no podremos ir a cenar al Felipe II, ¿sabes? Se nos ha estropeado el coche. ¿Quieres whisky, Lorenzo? ¿De cuál? Y dale. ¿Cómo dices que Lorenzo es tonto y se bebe lo que le pongan? Oye, que... Juro por mi padre que eso lo has dicho y no estoy mintiendo. Bueno, ¿qué vienes ahora? ¡Lo has dicho!
Bueno, sí, diablo, lo he dicho, pero no quería expresar que este fuera tonto. Quería decir que era un poco cándido, un poco ingenuo, un excelente muchacho, una persona maravillosa, un soñador. Director de un banco, campeón de liga. Tú lo entiendes, ¿verdad, Lorenzo? Te he llamado tonto con la mejor intención. Y dale whisky de la otra. Sí, Carlos. Es materialmente imposible encontrar un coche. Y demasiado tarde para mezclarnos en una cena. Oye, Luisita, tal vez si hacemos las paces, podría darnos algo de comestible. Ah. Pero Luisita es una vara. Oye. ¿Lo dice este? Que yo digo que... Lo juro por nuestro amor y que me quede muerta aquí si no es verdad. Bueno, sí, lo vamos, digo... Pero lo digo con cierto matiz, ¿verdad, Lorenzo, que tú lo entiendes, verdad? Al decir avara quiero decir que es... Generosa, desprendida, modelo de Balenciaga, Miss España. Ya está bien, ¿no? Quiero decir que es demasiado cuidadosa con la economía. Todo depende del matiz, de la forma con que se pronuncian las cosas. Caray, Julia, no es necesario que digas la verdad secamente. Hay cosas que son verdad y no se pueden decir. Basta con el silencio. Di la verdad cuando te pregunten y nada más, y ya está bien. Bueno... No tendremos más remedio que improvisar una cena de Nochebuena aquí. He dado permiso a la chica para... No dejan paz a la chica. ¿Tenemos turrón? No, pero le puedo pedir a la vecina. Me ofreció esta tarde y fruta escarchada. Estaba pensando, Álvarez cierra demasiado tarde. ¿Podemos encontrar algunos pollos fríos y alguna otra cosa más? ¿Tenemos chapán? Hay 4 botellas. Ah, pues de sobra. ¿Qué te ocurre ahora? La de vino blanco con agua de colonia que me has dado cada vez que me decías. Bébete un whisky. Bueno, ¿quieres dejarte de tonterías? ¡Hala, vamos, Lorenzo! Vamos a pasar un poquito de frío. ¡Hala, vamos! Yo voy al hotelito de al lado, traigo el turrón y los dulces. Está bien, oye, no te olvides de pedirle un poquito de pan a la vecina, ¿eh? ¡En Álvarez tienen de molde! Bueno, por si acaso, no vaya a ser que Álvarez esté cerrado y tenga que ir a comprar los fiambres al Tito Pin. ¿Y vuestros abrigos? Está en el garaje. ¿Llevas tu llave? Sí. ¡Hala, vamos, Lorenzo! ¿Pero qué te pasa? Bueno, que no me he sentado bien el whisky. Como era del bueno, la falta de costumbre. El primer brindis por mi etapa de mujer que no dice una sola mentira. Casa de los señores de Poveda. No, no, la criada. Han salido ahora mismo para el Escorial. Ah, ¿es usted la novia de don Lorenzo? Sí, en el Hotel Felipe II. ¿Una sueca? No, no, han salido los 3 solos. De nada. ¿Señores de Poveda? Sí, es aquí. Pase, pase. ¡El cerrojo! Sí. ¿Los viste salir? ¿Pretenderías que estuviese de plantón en la acera de enfrente con todo esto? Me metí en la boca calle, se veía el ventanal. ¿Pero qué pasa? Estamos solos. ¿Y las joyas? Están en el joyero, en su dormitorio. Trayéndolo y todo lo demás. Juan, vamos a dejarlo, márchate. Esas tenemos. Si te vuelven a coger, no será un año de cárcel. Me cogieron porque fallaste tú a última hora. ¿No puedes pedirme que haga todo esto con tranquilidad? Sí, claro que sí, vas a hacerlo con toda tranquilidad o esta vez te me llevo por delante. Y sabes que no exagero, ¿eh? Déjame al menos que me vaya con vosotros. No, tú te quedarás aquí atada y amordazada. Y aguantarás un golpe en la cabeza sin rechistar. Tengo miedo. He dado muchos golpes y sé cómo hacerlo. No, no voy a romperte la cabeza. ¿Y luego? Ya sabes lo que tienes que decir a la policía. Entró un hombre vestido como yo voy. Dijo, aquí está el pedido. Me dio un golpe, resistí, luchamos. Me tapó la boca, me dio otro golpe y perdí el conocimiento. Cuando vaya en el coche no voy a ir vestido de esta manera. Averiguarán que huisteis en la furgoneta. No va a ser en una furgoneta. Huiremos en algo que no detiene nadie, una ambulancia. ¿Y el otro? El otro va vestido de cura, eso impone respeto. ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, Lisa! Ay, dame algo de beber. Estoy muerta de miedo.
¡No, de la otra! ¿Y he de estarme aquí 3 meses? Sin moverte. ¿Me esperarás, Juan? Claro, ya sabes dónde. ¿Lorenzo? Sí, soy yo. Ya estoy dentro. Echa 5 minutos y pasa despacio con la ambulancia por delante de la puerta. Sí. No, no pares hasta que se apague y encienda 3 veces la luz del ventanal. Sí, no te preocupes por Elisa. Se ha tragado bien el cuento. De acuerdo, Lorenzo. Y suerte. Estupendo, niña. ¿Son buenas? Quería llevarse las puestas, pero la convencí de que era muy expuesto. A esto le llamo yo colaborar. ¿Nada más por ahí? Creo que aquí dentro hay 30.000 pesetas. El señor apunta todo lo que tiene. Y yo miré en su agenda y había escrito 42.000. Algo habrá sacado para la cena en el Escorial. ¿Has abierto los cajones? ¿Los has tirado por el suelo? Sí. Esos candelabros no valen nada, Juan. Ya lo sé, pero ¿qué quieres? ¿Que la policía comprenda que hemos ido a los sitios estratégicos y que estábamos de acuerdo con alguien de dentro? Mientras piensan un poco, habrá unas horas que crean que se trata de unos principiantes. Anda, saca esos libros de los estantes. Fuerza los cajones, deprisa. Elisa, no queda más que lo último. Vamos. ¿Te das cuenta que has robado por valor de 1 millón? Hemos robado, Elisa, y hay cerca de 2 millones. Ese collar está rozando las 400.000. Pero hemos robado, Elisa, no lo olvides. No, Juan. ¿Respiras bien por la nariz? Sí. De acuerdo. Te lo dejo un poco flojo. Solo tendrás que mover la mandíbula o el cuello para que se caiga. Sí. Ahora queda lo más duro. Aguanta sin gritar. Sin rechistar, es necesario. Cierra los ojos, voy a darte un golpe. No, no te muevas, sé lo que hago. No te tambalees, diablo. Así. Maldita sea. Te dije que no te tambalearas. Como un tronco. Mejor es así. Está muerta.
estamos tranquilos, ahora que estamos tranquilos, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar mentiras, tralala. Vamos a contar mentiras. Ande, 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 la mari morena. Ande, 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 que hoy es noche. Buena. Que por cierto, podía haber sido otro día cualquiera. Buenas noches. Hola, muy buenas. Felices Pascuas, señora. Gracias, igualmente. Muchas gracias. El fontanero, ¿no? Lo he sido de chaval. Dígame, señora, ¿no iban a cenar al Escorial? Sí, pero se estropeó el coche de mi marido. Ah, claro, su marido va a volver, naturalmente. Sí, ha ido a comprar unos fiambres. Vaya. Y cena con él un amigo muy fuerte. Comprendo, comprendo. No. Le ruego que... No. Usted no... No será un ladrón. Nos llaman así, pero hay mucho que hablar sobre el asunto. No quiere ser lo que quiera, pero guarde eso. Le juro que no le denuncio. Yo le daré todo lo que hay de valor en la casa, pero por Dios, no dispare. Me gusta su actitud. Y no se preocupe por lo que hay de valor. Lo tengo bien guardado. En marchas, entonces. No llamaré a la policía, se lo prometo. Lo supongo. Mire. ¡Elisa! No, no se agache. Está muerta. ¿Pero usted? Es largo de contar. Me va a costar mucho hacer creer que Elisa era cómplice mía y que la maté porque no se estuvo quieta. ¿Pero cómo quiere usted que se esté quieto nadie cuando lo van a matar? Todo esto me huele a garrote vil, ¿comprende? A no ser que saque a Elisa de aquí, la haga desaparecer y se trate de una sirvienta infiel que huyó con las joyas de la señora y no se ha vuelto a saber de ella. Entiéndalo. Esto es un secreto entre usted y yo. Naturalmente usted puede ir a contarle todo a la policía. Usted me puede descubrir. Pero le aseguro que tarde o temprano la matan, señora. ¿Pero quién? Tengo amigos. Le juro que si usted descubre esto, la matan. Como le juro que si no me ayuda, la mato yo. ¿Qué decide? Le ayudo. ¿Sabe qué ha de decir a la policía? Sí, que han desaparecido mis alhajas y la criada. Es usted muy inteligente. ¿Dónde la va a llevar? Tengo una ambulancia a mi disposición. Uy, está usted en todo. Mire por si viene alguien. Señor. Deje la puerta entornada. Apague y encienda la luz 3 veces. ¡Mi marido! Quieto. Cierre la puerta. No, no toque la luz. Abra, no, espere un momento. Si consigue sacarlos de esta habitación 5 minutos, tendré tiempo suficiente para despachar mi asunto. Lo intentaré. Me voy a esconder. Pero esté donde esté, recuerde que el cañón de esta pistola está dirigido contra usted. Abra. Y no se olvide que eso está debajo del sofá. ¿Pero qué le pasa? Parece que está de velatorio. Algo así. ¿Cómo algo así? Pues lo verás, es que la vecina no tenía pan. ¡Ay! ¡En Álvarez nos han dado de todo! ¡Mira! ¡Pollos, pan de molde, cabeza de jabalí! ¡Y jamón y mortadela! Y además nos han dado un whisky triple. ¡Y del bueno! ¡Y del bueno! ¡Bueno! De aquí no me muevo en toda la noche. ¡Que me traigan la cena! Y mucho menos tú tienes que colaborar. Julia, tráete la mesa plegable. ¿Qué? Porque vamos a cerrar aquí, junto a la chimenea. Muy vacilando, Lorenzo. Se corre un poquito los sofá. ¡No! ¿Cómo cuando la...? ¿Y por qué no? No trae mala suerte mover los muebles. ¿No querrás que nos vayamos a comer al comedor, no? Que está helado. No, no, no. Ni a la cocina. Y ya ves, a la cocina es distinto. Ay, me parece una buena idea eso de la mesa plegable. Tal vez, pero me tenéis que ayudar a desempaquetar todo esto. Muy justo, sí, señor. No. ¡Carga, Carlos! ¡Vamos allá! Señores primero. Serán las señoras. Con la nueva ley... Tenemos derecho a cederos el paso. ¡Ah!
¿Sí? ¡Ah, Luisita! ¡Es Luisita, Lorenzo! Tranquilo. ¿Se puede saber por qué le has puesto la zancadilla a Lorenzo? ¿Yo la zancadilla? Sí, tú. Iba lanzado a toda marcha. Ha sacado el pie y no se ha matado porque Dios no ha querido. Sí, soy yo. Sí, no, que me he caído por venir más a prisa. Hombre, claro que tengo para todo una explicación, mi cielo. Sí, hemos salido, pero hemos vuelto. Oye, no vamos al Felipe II, ¿sabes? Oye. ¿Ha vuelto a colgar? Bueno, déjala. Eres demasiado blando con tu novia. ¡Qué tontería! Se han bebido todo el whisky y además era del bueno. ¿Pero quién se lo ha bebido? Pues yo no tenía nada que hacer y dije, voy a beberme el whisky. ¿Tú te has bebido media botella de whisky? Para ponerme a tono. ¿A tono? Pues debes estar ya para el do de pecho. Uy, ni lo siento. Ya. Bueno, voy a por otra botella. ¡No! ¡Yo te la traigo! Pues sí, yo sé. ¡No, no! Que... ¡Vosotros ahí, quietecitos! Pero... Es un instante, ya lo verás. Oye, ¿qué crees que le puede pasar? Seguramente está viendo la manera de introducir el elemento dramático en la Nochebuena porque nos la quiere dar pase lo que pase. ¡Suélteme! ¡Yo os suplico que me deje, por favor! ¡Ay! ¡El whisky! ¿Por qué te has despeinado? ¿Yo? ¡Uy! ¡Al abrir el armario! ¿Qué? ¿Hay un ventilador dentro? No, la puerta que hace aire. Ya. Yo te sirvo, ¿eh? Yo te sirvo. Toma. Ahora tú. Ay, pero poco, porque luego te hace daño el hígado. Y ahora tú, Lorenzo, pero... Pero ¿cómo vienen estas botellas? Bueno, de una vez, Julia. ¿Se puede saber a qué vienen todas esas carreras y todos esos temblores y esos cuchicheos ahí dentro? No es cuchicheo, es que... llamaba al gato. ¿Al gato? ¿Pero qué gato? Si no tenemos gato. Algún gato vendrá si yo le llamo. Uy, madre, que te estás volviendo loca. Sí, me estoy volviendo loca. Voy a gritar cuando menos lo esperéis. ¿Y esto de quién es? Mío. Ah, ya, que te viste de pescadero de pronto. Sí. Para hacer algo, claro. Sí. ¿Y la chaqueta? Pues... Pero otra vez, Julia, otra vez armado otro de tus jaleos. Pues verás, yo... Pero bueno, te das cuenta, antes eran los pantalones y ahora la chaqueta. Los ha debido comprar el mismo saldo. Y esto es el elemento dramático. ¿Que ha inventado un amante repartidor de comestibles? ¡No, hombre, no! Eso entra dentro de la lógica. Su amante es un señor disfrazado, ¿eh? Mírala cómo tiembla, eso tiene más elementos dramáticos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver dónde están los calcetines y el sombrero. ¡Hala! ¡No, Carlos, no! ¡No lo entres aquí, te lo ruego! Y luego hablan de la crisis de actrices, ¿eh? Déjame. No te muevas, Lorenzo. ¿Ocurre algo? Y muy grave. Ha fingido un robo. Escucha, No, te voy a contar yo toda la historia. Tu amante es ladrón. Ha entrado aquí para robar. Pero en ese preciso instante hemos llegado nosotros, ¿no es cierto? Cuando tú lo dices... Julia, un ladrón no se lleva esos dos candelabros que había ahí que no sirven para nada. Un ladrón cuando entra en una casa como la nuestra es que de antemano está de acuerdo con alguien de dentro de la casa. Y si ese alguien de dentro de la casa eres tú, no tiene necesidad de forzar los cajones ni las puertas. Un ladrón no deja todo lo que roba en una cesta y en una bandeja junto a una cama por mucho que tenga que saltar por una ventana. Que por eso dejaste la ventana abierta. Tu mentira no ha funcionado. Pero es la mayor farsa delirante que has ideado desde que nos casamos. Y todos esos temblores y esa palidez, ya sea que se deben, esto es cosa de médico. Estos listos que en cuanto ven una ventana abierta en invierno no miran debajo de la cama. ¡No dispare! ¡Échelos de aquí! Vale, comunica. ¿Quién? Barrios, el psiquiatra. Vive solo, le importa poco cerrar en su casa o la nuestra. Va a verte ahora mismo. Carlos, que no lo necesito. Pero si es por tu bien. Eres mi mujer y yo te quiero, ¿eh? Desde hoy, tratamiento intensivo, ¿eh?
Sí. ¿Quién? Hombre, esto ya es para troncharse de risa. ¿A qué no sabes quién llama? No sé. Lorenzo, el de Robledo de Chabela, el mismo de antes. Bien trabado. ¿Quieres, Clemente? No. Ah, no. ¿Entonces quieres? No lo sé. Pero tú lo estás viendo, Lorenzo, si esto es para sacarlo en una película. Oye, Carlos, te parecerá una tontería, pero me estoy poniendo nervioso. ¿Qué va, hombre, si esto es para tomarlo broma? Ahora, mira. Sí. Sí. Sí, sí. Pregunta que si soy Juan. Tienes la cintura. Sí. Sí, que soy Juan, sí, hombre. La voz. Bueno, es que estoy un poco afónico, ¿sabes? Y dale, hombre, que sí que soy Juan. ¿Quieres hablar con ella, no? Ah, ¿que quieres hablar conmigo? Ah, ya. Espera un poco. Pues esto ya tiene gracia, mira. Dime que abre cuando sale porque está harto de dar vueltas con una ambulancia. Sí. Sí, hombre, claro. Sí, tú esperas mi señal, claro. ¿Qué vas a hacer? Sí, hombre. Bueno, pues nada. Adiós. Adiós, hombre. Pero qué barbaridad, qué imaginación, qué locura. Ay, Carlos, es algo que no puedes comprender. Pero te juro que no estoy loca. No, pero te vas a volver de un momento a otro. Pero qué jaleo te has armado con ese Juan. Pero es que lo tienes por parejas. No es eso. Bueno, habla, te escucho. ¿Por qué has fingido antes que te has bebido el whisky? Se lo han bebido. ¿Quién, tú? No, no fui yo. Entonces nos mentiste antes cuando dijiste que había sido tú. Sí. ¿Por qué? Por no hablar. Ah, antes era por decir algo y ahora es por no hablar, ¿eh? Me da mucha pena de ella, Carlos. Y a mí también. Por eso hay que tomar medidas rápidas. ¿Doctor Barrios? Ya. Dígale que le llama a Carlos Poveda. A una tía mía le dio por decir que tenía un ladrón debajo de la cama y en 3 meses de tratamiento le quitó la manía. No, llores así. Pero si no se trata de manicomios ni cosas parecidas. A lo mejor con un poquito de vitamina B se arregla todo. Hola, Pepe. ¿Quieres cenar unos pollos con nosotros? Sí, se trata de Julia, ¿sabes? Sí, ya sé que me lo avisaste, pero nunca se hace caso de esos avisos. Un cuarto de hora. Bueno, bien. Sí, te esperamos. Gracias. Bueno, hombre. Luego nos faltaba. 1000 pesetas a que cenamos con velas. Y todo esto en Nochebuena. ¡Van 2000 pesetas! Pues las has perdido. No, porque tú no habías abierto la boca. Voy a por una botella de champán. No. Tú aquí quieta, ¿eh? Lorenzo. No dejes que se mueva mucho. ¿Qué haces? Aquí, en el suelo. Ya lo veo, pero ¿por qué? Aficiones. A ti te ha sentado mal el whisky, de verdad, ¿eh? Anda, levántate. Ven a ayudarme a prepararlo todo. ¿Vienes con nosotros? Prefiero serenarme un poco. Me quedo aquí si no tienes inconveniente. Si te hago falta. No, es igual. Anda, vamos. Me da mucha lástima, Carlos. De verdad. Me da lástima. ¡Quieta! ¡Padre! ¡Protéjame! ¡Es un ladrón! ¡Quiere matarme! ¡Nadie me cree! ¡Padre! ¡Protéjame! ¡Protéjame!
imposible. Sí, pero ella se movió. Quise darle un golpe en la cabeza, tronchó el cuello y me hizo un extraño. ¿Qué pasa? Siguen en la cocina. ¿Seguro que nadie habrá reparado en la ambulancia? No sé. Cuando vi que no salías inmediatamente di marcha atrás y la metí en el callejón. ¿Cómo podía figurarme que la compañía de la luz jugara en contra nuestra? Una ambulancia parada, sin nadie dentro, da que pensar. No podemos llevarnos las joyas sin sacar a Elisa de aquí. Miedos no, ¿eh? Esto estaba perfectamente planeado y si algo ha fallado es por el miedo de esa imbécil. Pero no quiero volver a la cárcel. Si tratas de huir o quitarte del medio en este asunto, no dudes que acabo contigo. Anda, ayúdame a cargarme a esa. Poco me importa que te carguen a ti también. No, no pienso huir, Juan. Por si acaso. Pilla el material y vámonos, Juan. Sin ella no. Eso es un crimen. Y por eso te ponen el collar. Pero... si logro engañar a la policía, esa base de Lisa, métetelo en la cabeza. Podemos huir siempre que crean que está viva. Y no quiero dar más explicaciones. ¿Qué pasa? Ha cruzado uno. ¿Vienen hacia aquí? No, no. Te avisaré con tiempo. ¿Y mi marido? Como los maridos ingleses, en la cocina. No habrá. No, esté tranquila. Sí, pero terminen cuanto antes. No puedo más. ¿Puedes traer la ambulancia? ¿Yo? Déjalo. Hay mucha distancia al callejón. Apenas 50 metros. Vamos a hacer otra cosa. ¡Que vienen! Por aquí, debajo de la cama. Con calma. Ahora hay dos pistolas, señora. Usted juzgará. Y mantenga sus nervios. ¿Cómo funciona ese maldito horno? Ay, no sé, hace poco que lo arreglaron. Te parecerá una tontería, pero quiero calentar los pollos fríos. Lorenzo, si sigues bebiendo así me vas a aguar la noche, que tú no estás acostumbrado a tanto. No sé por qué, Carlos, pero lo necesito. Vale. Y cada vez me estoy poniendo más nervioso. ¿Pero qué viene esa cara, Julia? ¿Es que estás esperando al enterrador? Pues no tendría nada de particular. Deberías agradecer que Barrios quiera ayudarte. Ayudarte, esa es la palabra. Nah. ¿Objeto de cotillón? Julia, saca ya el uniforme de maestrante que tienes guardado y acabemos de una vez. El caso es que... ¡esto es el colmo! ¿Pero qué historia vas a inventar ahora sobre ese sombrero? No sé cómo ha podido llegar ahí. A mí lo que me gustaría saber es de dónde sacas tanto guardarropa. Si tú tuvieras paciencia... ¿De dónde ha salido ese sombrero? No lo sé. Yo no lo he traído. ¿Entonces es que ha estado un cura en esta casa? Tal vez. Pero bueno, es que cada vez que te dejamos sola vas a sacar un sombrero y lo vas a dejar encima de una butaca. Hombre, ven conmigo, a ver si estando pegadita a mí, cuando vuelva me encuentro una gorra de portero. ¿A que no, eh? Pues no tú mandes, Carlos. A ver si logras que funcione esa maldita cocina. Yo saco las cosas al jardín y luego salto por la ventana. Date prisa con ella. Una duda más, Lorenzo, y te pego dos tiros. Si me cogen esta vez, no será por culpa de nadie. Vamos. Buenas noches, padre. Buenas noches, hijo. ¿Esto es de usted? Sí, hijo. Buenas noches. Buenas noches, padre. ¡El cura! ¡El cura! ¡El cura! ¿Qué ocurre? Ya ha salido el cura. ¿Pero qué cura? El que esperábamos. Me lo encuentro aquí arrodillado. ¿Arrodillado? Aquí mismo. Supongo que rezando, claro está. Le he dicho, buenas noches, padre. Y me ha contestado, buenas noches, hijo. Y se ha marchado con el sombrero, porque me permití darle el sombrero. Bueno, por partes, Lorenzo. Tú has entrado aquí y has visto un cura. ¿Aquí? Un cura que se ha marchado. Eso. ¿Y tú no le has preguntado qué hacía de rodillas? No. ¿Y por qué no? No, se arrodillan mucho. No lo encontré extraño. ¿Por qué mientes, Lorenzo? ¿Yo? ¿Cómo se te ocurre decir que ese sombrero lo has comprado tú? Si lo compré yo misma y lo puse yo también en la butaca.
pues... ¿Pero cómo se te ocurre decir esa tontería si el cura es un invento mío? Por mi padre, que yo he visto un cura. Tú no has visto ningún cura. ¿Qué queréis? ¿Echarme a mí también al psiquiatra? ¡He visto un cura! ¡Y he visto un cura! Pero Lorenzo... No, déjale, nada. Ha visto un cura. ¿Por dónde se ha marchado? Por ahí. Perfecto, esa es la habitación. Vamos a registrarla de arriba abajo. No, eso tampoco. Sí, eso sí, vamos. Carlos, si yo te pido que no le sometas a esa prueba. ¿Pero quieres dejarme pasar? ¿Qué diablos pasa con esa habitación que cada vez que voy a entrar te encuentro a ti en la puerta? Voy a registrar hasta debajo de la cama, como hacen los niños pequeños. Y pide Dios que encontremos un cura, porque como no encontremos un cura, Barrios empieza por ti y con un electroshock. ¡Hala, vamos! Candelabro en la cabeza. Oiga, dos muertos son demasiado para una casada decente. Cierra esa puerta. Tiene el cerrojo por dentro. Lléveselo a la cocina. ¿Pero qué quiere, que lo lleve arrastrando por todo el pasillo? Sí, tiene usted calma. En cuanto venga el psiquiatra, ¿me será posible encerrarme con todos ellos en el despacho? Tardará mucho. Pongamos un cuarto de hora. ¡Que vuelven! ¡Ahí detrás! Cubren, usted va a la primera. Procúrale que no le descubran. Ya le he dicho que voy a ayudarle. ¡Ay, estas criadas! ¡No hay quien las haga trabajar! Y ahora menos. ¿Qué? ¿Habéis encontrado al cura? Ni vivo ni muerto. Hombre muerto, no. No gaste bromas. Hemos registrado en el armario, debajo de la cama. Pero la ventana estaba abierta. También lo estaba antes y la acabamos de cerrar. No es el whisky. El peor efecto que puede producirme el whisky es pagar recibos. ¿Pero ver curas? Entonces, ¿dónde está? ¿Se habrá ido? ¿Pero por qué iba a entrar un cura en esta casa? ¿Y pon que hubiera entrado? ¿Para qué se iba a marchar por una ventana? ¡Se acabó! ¡Se acabó! Pero si no es cierto que he visto el cura, que se derrumbe esta casa. ¡Que se caiga ese biombo! Bueno, no importan un pito tus visiones. Tengo bastante con mi mujer, ya la aguanto porque se diferencia de ti en cosas muy agradables. Pero no estoy dispuesto a aguantar un histérico. ¿Me ayudas o no? Sí, ¿qué pasa? Nada. Pues por eso. Pues vamos. Y le di el sombrero. No, pues sí, bravo, le di el sombrero, muy bien, ya, dame el sombrero, sí, pues sí. Aprovecha ahora. Si tuviera 5 minutos me bastaría. Saca a Lisa de ahí. Me da miedo. ¡Obedezca! Manténgase en el jardín, junto al garaje con ella. Luego solo tiene que darme la cesta y la bandeja por la ventana del dormitorio. De acuerdo. Buenas noches. He pensado que a lo mejor necesitaba más turrón. Por eso cuando se come mucho es mejor llenar el estómago y por eso he puesto a calentar los pollos, ¿sabes? Porque... ¿Qué te ocurre? Es demasiado. Un cura puede verse, pero todo lo que he visto yo ahora... ¿Qué dices? No, nada. ¿Si quieres agarrar la mesa de una vez? Sí, desde luego. Espera, será el siguiente. Buenas noches. He pensado que a lo mejor necesitaba más turrón. Pues no, muchas gracias, señora. Tenemos de todo, ¿no es cierto? Sí. Y nos sobra. Bueno, ya saben, entre vecinos hay confianza. Por supuesto, señora. ¿Tienen ustedes un cura a cenar? No. ¿Por qué? No, decía yo. Pues no. Bueno, serán cosas mías. ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas! Adiós, adiós. Buenas noches. Buenas noches, señora. La primera persona que me hable de un cura se gana un puñetazo. ¿Pero qué has combinado con la vecina de al lado? Nada. Está clarísimo. Cuando fuiste a pedirle el turrón le dijiste, dentro de un poco vuelvo a usted y pregunto que si tenemos un cura a cenar. ¿Pero cómo voy a convencer? ¿Pero qué le has dicho acerca del cura? Carlos, si me van a curar. Ay, Dios mío. ¿Se puede saber qué estás mirando? No, nada.
He cerrado un momento los ojos y no sé por dónde se ha ido. ¿Quién? El cura. Bueno, os habéis puesto todos de acuerdo, ¿no es eso? Te daba tanta lástima de ella que has decidido seguirle el juego. El cura. Y lo llevaba en brazos un tipo alto en mangas de camisa. Ay, madre mía. El mangas de... Y Julia estaba arrastrando una mujer. Ay. ¿Que tú has visto todo eso? Bueno. Si ves todo eso, en efecto, es para compadecerte. Bueno, pues nada, está decidido. Márchate. Carlos. Márchate. Ignoro si estás padeciendo una crisis de débil ultremes. Ignoro si estás de acuerdo con ella. Lo que sí que te afirmo es que no estoy dispuesto a aguantar una broma ni una salida de tono más. Pero no te pongas así. Márchate y tengamos la noche en paz. Como quieras. No tengo dónde cenar. Bueno, pues da una vuelta y refréscate. Y a ver si estás dispuesto a convertirte en una persona normal. Si estás dispuesto, vuelve. No has debido hacerlo. ¿Tú has oído que la locura se contagia? Pues él está en periodo de incubación. Que se refresque un poco y vuelva si quiere. Si tengo mal carácter, no es culpa mía. Me lo ponéis vosotros. ¿Quieres correr un poco el biombo? ¿Eh? Que apartes un poco el biombo para poner esa mesita y poner ahí la plegable. Ah, claro, para poner la mesa plegable. Claro. ¿Y dónde lo pongo? Llévatelo al dormitorio. ¿No tendremos mucho calor junto a la chimenea? No, mujer, anda, llévatelo al dormitorio. Sí, desde luego. ¡Tengo que llevarme el biombo al dormitorio! ¿Por qué lo voceas como si estuvieras anunciando una pelea de boxeo? Uy, verdaderamente. Pues anda, anda. Ah, pero podía plegarse. Pues sí. Entonces, ¿por qué no lo has plegado ahí? ¿Cómo me dijiste que me lo llevara al dormitorio? Pero, mujer, yo te dije eso porque no sabía que podía plegarse. ¿Y todos los biombos? No, todos no. El que tenemos en el comedor, no. Es cierto, pero este sí, ya ves. Qué absurdo. Yo solo quería sitio para poner la mesa. ¡Hombre, no! Estaba en el jardín. Prueba inequívoca de que el cura existe. Vale. Ah. No, Carlos. Sí, Carlos. Tengo la culpa yo. ¿Oh? Sí. Sí, le pedí que me ayudara. Él se negó al principio. Toda la fabulosa historia del cura está relacionada con Lorenzo y la vecina. Se puso de acuerdo. Tenías tu razón. Perdónale, llámalo. Se va a helar intentando buscar un taxi. A ver, ¿qué historia es esa? Bueno, el cura no era tal cura, sino un pretendiente tunante disfrazado. Ya ves qué sencillo. Compliqué a la vecina. El marido tenía la obligación de venir y amenazar al cura con una pistola, disputándose los dos mi amor. Luego tenía planeado que me vieras un instante con él y echara a correr. La vecina y su marido estaban en completo acuerdo y logré que Lorenzo gritara ¡el cura! E inventé todo eso que ha contado. ¿Lo ves como cuando dices la verdad se nota? Claro. ¿Te das cuenta como todo lo que acabas de decir encaja perfectamente y suena normal? Eso. Y tu empeño en inventar historias fabulosas casa perfectamente con lo que acabas de decir. Sí. Claro, y Lorenzo te ayudó porque estaba harto de decir que le dabas lástima. Sí. El engranaje. Eso es lo que yo llamo el engranaje. Y a la vecina seguramente la convencerías con la historia de Dolores. No. Ahora es una tal Remedios que tiene una tienda de aparatos eléctricos que se la has puesto tú y además os ibais a marchar los dos al Canadá. Perfecto, ¿no? Si cuando las cosas suenan a lógica, pues se aceptan. Sí, señor, eso sí. Y cada vez que confieses una mentira, te libras de un enorme peso y vas acercándote a la curación. Y a mí no me pones en ridículo, porque sea que atenerme y qué terreno piso.
Cuando te oigo hablar así, pienso si no estaré perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Si no estaré perdiendo el tiempo con mis manías, podríamos ser muy felices. Y lo seremos. ¡Lorenzo! ¡Lorenzo, ven aquí! Que te va a ser muy difícil encontrar un taxi. ¡Anda, anda, pasa, anda! ¡Ay, buen corazón! Lo sé todo, ¿eh? Lo sé todo, pero no es necesario que lo vuelvas a repetir, ¿eh? ¡Ay, el cura! Tú sí que estás hecho un buen cura. ¡Anda, anda! Pasa aquí la chimenea a calentarte un poquito. ¡Anda, anda! Julia, ve a ver cómo van los pollos. ¡Anda! ¿Qué? ¿No, no vas, Julia? Sí, 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 claro. Te advierto que yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo, ¿eh? ¿Irte a la legión? No, pero ya, ya sabes, las mujeres tienen sus encantos. Es terrible verlas sufrir. Y a los hombres que no se enteran de nada, también. Claro, pero cuando no es locura, sino una neurosis, una manía, vamos, para entendernos, ¿comprendes? Para entendernos. Eso es lo que yo quiero, para entendernos. Claro, pues entonces lo mejor es actuar rápidamente y atajar por lo sano. Por eso... ¿Eh? No, 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 si no ha sonado, es que iba a llamarte yo ahora mismo. Ah, cuánto lo siento. Es Barrios. ¿El coche? Sí, si no lo tuviera estropeado. Sí, José, pasado. No, hombre, es que yo quería ver si podías cenar unos pollos con nosotros y así veías a Julia, que está... Sí, muy rara, muy extraña. Fantasías. Que tiene amantes. Sí, muy nerviosa y tartamudea. Hace cosas muy raras. Espera, espera un momento. Apunta, apunta. ¿Dónde? En un papel. Sí, dime. Sí, trilafón. Trilafón de 8. Trila esta, ¿no? Sí, trilafón de 8, 3 al día. Trilafón de 8, 3 al día. Bueno, muy bien. Bueno, bueno, está bien. Pasado mañana te la llevo. Oye, quizá tenga que telefonearte para recabar tu testimonio, ¿sabes? Hay un caso que me preocupa especialmente. Dentro de un rato. Bueno, gracias, gracias. Si hubiera ido a buscarle, hubiera venido seguro. Bueno, déjame ver. ¿Pero de veras te tiembla el pulso de esta manera? No, es la pluma que se la compré a un gitano y ya sabe cómo se mueven. Bueno, pero si no estoy enfadado contigo, hombre. Ya te he dicho que lo comprendo todo, no te preocupes. Señora de Sandoval, de Carlos Poveda. ¿Es usted doña Rosa? ¿Quiere tomarse una copita de champán con nosotros? Es que tengo que hablar con usted. No, cuando quiera. ¿Ahora mismo? Bueno, muy bien. Sí, sí. Tráiganos un platito de turrón, sí. Muchas gracias. Lorenzo, en el fondo te agradezco que hayas dicho lo del cura. Eso demuestra que le tienes afecto. Sí, señor. Muchas gracias. No hay de qué. Bueno, yo me voy. No, ni una seña más. Ni una. No aguanto más. Porque esto no es una cena. Es una partida de mus. Uy, quítate el abrigo. ¿Qué pasa? A ver. ¿Cómo dejasteis la ventana? Cerrada. ¿Cómo está ahora? Abierta. Eso significa que se ha llevado al cura. Bueno, que lo pase. Y significa que va a volver él solo. ¿Quién? El ladrón. Ya. Y que necesito que me ayudes. ¿Te van a ayudar? El médico. No necesito ningún médico. ¡Necesito un hombre! Oye, yo soy amigo de Carlos. Y antes de faltar a un amigo... Y necesito un hombre y que no sea Carlos. No hagas eso. Aunque por muy de moda que esté, se ve muy mal. De verdad, te arrepentirás. Ay, no, no, no me entiendes. Existe el cura y el hombre en mangas de camisa. Se trata de un ladrón. Tiene una pistola. Y lo que es peor, una banda de forajidos dispuesta a matarnos si yo le delato a la policía. Ya. Y cuando tú entraste, intentaba llevar a su cómplice muerto disfrazado de cura hasta una ambulancia que tiene apostada cerca de aquí. Y yo le estoy ayudando. Anda. Con mi ayuda, sacará de casa los cadáveres.
Toma. Porque estaba de acuerdo con la criada, a quien mató por un descuido. Vamos, como quien se deja un grifo abierto. Es así. No. Bueno. Bueno. Mira, vosotros me dejáis esta zambomba. Yo me voy a un banco de Rosales a tocarla y tan contento. Te juro que es así. No. No me crees tú tampoco. No, ni te creerá nadie. Está bien. Tú lo has querido. ¡Lorenzo! ¡Reacciona! ¡Lorenzo! ¡Es cuestión de minutos! ¿Quieres un whisky? ¡Julia! ¡Sí! 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 ¡Ay, Lorenzo! ¡Despierta, por Dios! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sí! Ese quieto. La encontró, ¿verdad? Aquí la tiene usted. No le haga nada. Está de acuerdo con nosotros. ¿Este? Este, sí. Lo que usted mande. No puede ser. Le ayudará a sacar a Elisa. La llevará hasta la ambulancia. Yo le esperaré para darle las joyas. ¿Cómo sé que puedo fiarme? Míreme a la cara. Las he visto más tontas y al final me la jugaron. No, este no. Este no hace nada, Juan. Lo ha comprendido. Sí, don Juan, sí. Dentro de la ambulancia está Lorenzo. ¡Ah! Es el otro Lorenzo, el disfrazado de cura. Tranquilízate. Ha sido realmente fácil y no me ha visto nadie. Usted dispondrá que la señora tenga tiempo para acercarme las joyas en cuanto yo haya metido a esa en la ambulancia. ¡Cuidado! ¡Mi marido! ¡Mírela bien! Usted tranquilo, don Juan. Usted tranquilo. Tranquilo. El champán está helado, ¿eh? Ana, Julia, ayúdame a poner la mesa más cerca de la chimenea. Tengo buenas noticias para ti, ¿sabes? Sí. Lorenzo, ¿qué haces? Cantando villancicos. Ande, ande. ¿Con abrigo? Ande, con lo que sea. Digo que estás cantando villancicos con abrigo. Sí, es que con estos jaleos de la Nochebuena a lo mejor se lo quitan a uno. En mi vida he visto una borrachera más cretina. No es borrachera, son nervios. Pues en mi vida he visto unos nervios más cretinos. ¡Qué barbaridad! Oye, Barrios no viene, ¿sabes? Pero tengo buenas noticias para ti. Me ha dado una receta para que la tomes 3 veces al día y me ha dicho que en menos de un mes estarás completamente curada, ¿eh? ¿Las copas de champán? Están ahí. Sí, no, yo me ocupo de esto. ¡Dese prisa! El psiquiatra no viene por fin. Tenemos que aprovechar este momento. Ojalá usted. Sí, don Juan. En cuanto la hayamos colocado en la ambulancia, vuelve a por las joyas. ¡Rápido! Yo iré delante, vamos. ¡Silencio! Menos mal que no se oye. No vale usted para nada. ¡Les traigo un platito de turrón! ¡Recíbete! ¡Hola! ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la vas a poner? ¡En su sitio! ¡Deprisa! ¡No vamos a matar a la muerte!
Mariano Naches, dígame, ¿lo van a volver a hacer? ¿El qué? Abrir, cargarse a alguien a las espaldas y cerrarme la puerta a las narices. ¿Nosotros? ¿Que nosotros hemos hecho eso? No, se lo digo por traer a mi marido y a los chicos para que lo vean. A ver si así se les va la manía del fútbol. Pase, pase, señora, pase, pase. ¿Qué? ¿Ha entrado ya en su casa el de la pistola? Sí, señor, precisamente. ¿Y todavía no ha matado al cura? No, pero lo llevaba a otro. ¿Pero por qué no lo ha matado todavía? ¡Oh! Eso se hace muy rápido. Julia, ¿quieres traer lo que falta? Sin prisa. Deje el platito en la mesa, señora. ¿Me acepta una copita de champán? Ay, muchas gracias. ¿Usted me ha llamado? Sí, señora. ¿Quería, casa. Sí? ¿Quería usted hablarme? Sí, en mi despacho, eso no importa. Luego le enseñaré la casa habitación por habitación. Ah, pero si la conozco. No importa. A lo mejor tengo escondida remedios. Ya sabe usted cómo son estas mujeres. Con tal de pasar la noche con su hombre, como dicen ellas, son capaces de esconderse debajo del sofá. Julia, bonita, voy a hablar un momento con doña Rosa en mi despacho. Así lo ha recomendado Barrio, ¿sabes? Sí, pero explíqueselo todo hasta el final. No importa el tiempo. Si es preciso, vuelvo a calentar los pollos. Sí, así me gusta. Eso demuestra que te vas curando. Señora, ¿quiere usted seguirme, por favor? ¿Por qué le deja las botellas a mano? ¿Y quién se las quita en estas fechas? Hágame un favor, escúchele un rato. No es solo el whisky, se lo aseguro. Ese Barrios de que habla es el psiquiatra. Lo está tratando. ¡Ay, madre! No es peligroso en absoluto. Basta con darle la razón en todo. ¡Ay! Bueno, pero no se aleje mucho. Usted al cuidado. No se preocupe. Me pegaré a la puerta. Sí. Ahora es el momento. Aguarda. Ven aquí. Ahora se lleva el cadáver. Pero después habrá que darle lo que hay en la cesta y la bandeja y no quiero resignarme. Sí, no se lo des y verás el tiro que nos suelta. Sí, pero hay unos minutos entre que lleve a Elisa y vuelva por las joyas. Esos son los que vamos a aprovechar. No. Obedece. Es una carrera contrarreloj, pero la tengo cronometrada. No me da la gana. Hazlo y te prometo que nos salvamos. Juan. ¿Qué? Mi marido se ha encerrado con la vecina en el despacho. Tenemos 10 minutos, tal vez más. ¿Estás segura? Sí, pero acabe de una vez y le aseguro que puede tener confianza en nosotros. ¡Sáquela de ahí! No podrá hacerlo, no. ¡Que lo intente! Y bueno, inténtalo, Lorenzo. Ahí se da cuenta de que estamos perdiendo el tiempo. Déjele hacer. ¿Tanto miedo le das? No, sí, ya estoy acostumbrado a ella. Son los nervios. ¡Déjeme! Tocaré el claxon de la ambulancia 2 veces. Nosotros le sacaremos la cesta y la bandeja. No intente una jugarreta. Lo mismo me da ir a la cárcel por 2 que por 5. Es muy lógico. ¡Abra la puerta! Estoy harto de encontrarme gente detrás. Un minuto. Solo necesito 2 para volver hasta aquí. ¡Cierra el ventanal del dormitorio! Bastante importa. Romperá los cristales. Pero perderá tiempo. Y lo que necesito es tiempo. ¡Corre! Trae cesto y la bandeja. Voy. Hay que llamar a la policía. ¿Qué? Sí. Ay, Jesús bendito. Carlos está hablando en el despacho. ¡Cambia la clavija! Claro. Solo que la clavija está en el despacho. Ay, madre mía. Ay, mi hijo, ¿con quién habla? Creo que con Barrios. ¿Con Barrios? Yo me voy, Julio. ¡No! Cuando termine de hablar, cambiará la clavija y pondrá la comunicación aquí. Lo hace siempre. ¿Y si le está contando lo que el viento se llevó? Le estará pidiendo su testimonio para algo. ¿Qué te dije? Barrios hablando a doña Rosa. Grita ahora, di a Barrios lo que ocurre. Ay, nadie me creerá. Supondrán que es otra historia fabulosa que me he inventado. Ay, si pudiéramos ganar tiempo. ¿Tú no sabes el número de la Dirección General de Seguridad? No, yo solo me sabía el de la Comisaría de Universidad de memoria. ¡Ay, han terminado! Dime el número. Sí, ya está. 2.
¿Cuántos eran los apóstoles? ¿Qué vienes tú ahora? No es que sea así como me acuerdo. Deja hacerlo a mi modo. ¿Cuántos eran los apóstoles? 12. 12. 12 al revés, 21. 2, 21. ¡Él sigue! 2, 21. ¿Cuándo empezó la guerra europea? ¿Cuál? ¿La primera? En 1914. Ay, las dos cifras se dicen... Ya está, 14. 2, 21, 14. ¿Cuándo ocurrió la batalla de las Navas de Tolosa? No sé. Ay, esto es demasiado. Ay, qué noche buena estoy pasando. Ay, aguarda, no sé aguarda, seguir. Aguarda, no sé que son dos números iguales. Ay, ya está, esto es. 15, 15. No. 13, 13. No, tampoco. Tampoco. 12, 12. 1212. Esto es. 1 más 2, 3, más 1, 4. Se le añade un 1, un 5. Marca un 5. La cifra siguiente, ¿cómo está? 14. 2, 21, 14, 52. Exacto. Comisaría de universidad. Estoy amenazada de muerte por un ladrón. ¿Eh? Ah, sí, sí. Que llame al 091. Ay, eso me lo sabía por las buenas. 091, Julia Masí de Poveda, Avenida del Valle 18. Estoy amenazada de muerte por un ladrón que ha prometido matarme si lo delato. Conduce una ambulancia que tiene las puertas de mi hotelito. Está entrando. Si se me acerca, lo disparará contra mí. Sí, sí, le entretendré en dos minutos. Ah, pero que no descubra que son de la policía. Me mataría. ¿Por qué no han abierto? No le hemos oído nada. Toca el claxon dos veces. Y ha aporreado los cristales del dormitorio. No hemos oído nada, ¿verdad, Lorenzo? Nada. ¿Por qué tiembla usted? De la misma alegría de verle. ¿Quién cerró la ventana? Yo. La vi abierta y la cerré. Ah, sí, ¿eh? Pues ahora se viene de rehén conmigo. Si la policía para la ambulancia, olvídese del mundo, amigo. No deje que se me lleve. Que me va a tirar al mar en Fuenterrabía. La policía no se va a meter con él. Debes marcharte. ¿Y por qué no te marchas tú y así ves mundo? Por la sencilla razón que si me voy yo, Carlos denunciará el asunto a la policía. Y si eres tú el rehén, siempre podrá inventarse una mentira y Juan tendrá tiempo de escapar. Me maravilla que sea usted tan inteligente. ¡Vamos, coge eso! No, yo te lo doy, Lorenzo. Dile a Luisita que la quise mucho. Y nada de tirar la casa por la ventana en el entierro. ¡Maldito diablo! ¿Pero qué hace? ¿Por qué se le cae todo? No, y si sigue zarandeándome, se me va a caer hasta la cabeza. ¡Ay! Por favor, Lorenzo, ten más cuidado. Apita las manos, hombre. ¡Coja eso! ¡Venga, sí, rápido! Sí, profesor. Sí, venga. Todo al centro. Todo al centro. Al lado de los candelabros. Esto. Usted no se preocupe. No se deje todo. Yo no me dejo nada. Ay, sí. Se ha portado usted muy bien. Olvide mi cara y viva tranquila. Este es un pequeño equilibrio social. Muchas gracias. ¿Quiere usted algo? Nada, que aproveche. Digo de ahí. Nada. Adiós. ¿Qué hago? Espera a alguien. No. Échelo deprisa. Pregunte. ¿Quién es? Señora de Poveda. Sí. Me llamó usted ayer. Le traigo el encargo que me ha pedido. ¿Qué encargo? No recuerdo. Estoy tan nerviosa. ¿Qué es? El bolsillo de noche para la fiesta, señora. Hemos tenido mucho trabajo y no queríamos que se quedara usted sin él. Como me coge de paso, se lo traigo ahora. Espera de llegar a tiempo. Ah, sí, es cierto. Échelo deprisa. Perdone, señora, pero tendrá que firmar aquí. Permite, ¿puedo escribir ahí? Sí, pase. Buenas noches. Bueno, felices Pascuas. Eso dice. He recibido de don Aurelio López Echagüe el bolso por mí encargado completo. Con espejo, polvera, en perfectas condiciones. ¿Quiere firmar? Perdone tanta ceremonia, pero para nosotros es un descanso.
De acuerdo. ¿No quiere comprobar si está todo en orden? ¿Espejo? ¿Polvera? ¡Estate quieto! Usted retírese. Usted, el del Smoky. Vamos, retírese. Tira la pistola. Junto a la ambulancia tienes un coche patrulla. No querrás armar jaleo, ¿verdad? Tranquilícese. Vamos, no tiemble usted así, hombre. Ya ha pasado el peligro. Vaya nochecita. Parece como si todos los ladrones se pusieran de acuerdo para escoger Nochebuena, Nochevieja y Reyes para cometer sus robos. Este al menos viene en mangas de camisa. ¿Y los que se disfrazan de cura? No me diga. ¿Y las mecheras que se visten de monjas y piden permiso para dar un recado por teléfono al convento? Ha estado usted muy serena, señora. ¿Y cómo sabía que el ladrón era él? Podía haber sido yo. Me lo escribió la señora. Él puso, ¿cuál de los dos es el ladrón? Y yo escribí debajo, el que está en mangas de camisa. Deme el bolso si no le molesta. Nos lo dejó una señora en la calle. ¿Qué me va a molestar? Será necesario que venga a prestar declaración. Y usted. Pero procuraré que sea mañana. Anda, y sin armar ruido, ¿eh? No va a ser la última vez que nos veamos. No le haga caso. Todos dicen lo mismo. ¡Vamos! Pero otra vez, Julia, otra vez. Hombre, ya está bien de historias. Que tenemos a la vecina de al lado en casa, mujer. Vamos, vamos, déjese de jugar, que ya está bien de historias. ¿Qué tenemos? ¿Qué? ¿Pero quién es este idiota? ¡Mi marido! Pues lo siento por usted, señora. ¡Ven aquí, Lorenzo! ¡Hola, por eso también! ¡Ya, ya! ¡Intenta saltar la tabla! ¡Estás! ¡Muerme! Salió bien tu plan, Julia. Ay, me he llevado un gran sustazo, pero salió bien. Felicidades. Tienes mucho valor. Gracias, Lorenzo. Bueno, cuando acabéis esa farsa repugnante, ¿queréis escucharme unos momentos? Pero, Carlos, es real. Ha ocurrido. Yo mismo ahí debajo. Cállate, Lorenzo. Pero es que... ¡Cállate! Sí, Carlos, te escucho. Yo siempre te oigo, Carlos. Doña Rosa quiere hablar contigo unos momentos. Le he contado todo como tú querías. Está conforme y me ha dado la razón en todo. Así es que ahora te vas a disculpar con ella como una persona normal, ¿eh? Y luego, tranquila, me explicas de dónde has sacado a esos dos individuos para la escena de la pistola. Y tú, Lorenzo, me dices por qué te has decidido a ayudarla otra vez de nuevo, ¿eh? ¿Son figuraciones mías o es que es imbécil? Es imbécil, Lorenzo. Y está más loco que yo. Porque entre la imaginación y la verdad miope, la locura está siempre en la verdad miope. Digas lo que digas, vea lo que vea, se negará a admitir lo que no sea razonable y lógico. Vuelvo enseguida, cariño. Te esperamos. Un cura. Ay. Mira. Oh, qué historia, ¿eh? Qué bárbara. Mira. Y unos zapatos manchados de sangre. ¿Qué historia va a inventar sobre esto? A lo mejor que han matado a la criada y la han metido debajo del sofá. No, no, hombre, eso es demasiado normal. Algo mucho más grande, más... más... Usted perdone, caballero. Es que se nos ha hecho tarde y necesitaríamos avisar al convento para que no se inquieten. ¿Nos permitiría llamar por teléfono? Sí, claro, cómo no. Ah, pasen, pasen, pasen. Ah.
¿Qué le pasa? Son mecheras. ¿Mecheras? Son mecheras. Que se incendian. No, lo ha dicho el inspector, mecheras. Estaré perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Si no estaré perdiendo el tiempo con mis manías, podríamos ser muy felices. Y lo seremos. ¡Lorenzo! ¡Lorenzo, por aquí! Que te va a ser muy difícil encontrar un taxi. Anda, anda, pasa, anda. ¡Ay, buen corazón! Lo sé todo, ¿eh? Lo sé todo, pero no es necesario que lo vuelvas a repetir, ¿eh? ¡Ay, el cura! Tú sí que estás hecho un buen cura, anda. Anda, pasa aquí a la chimenea a calentarte un poquito. Anda, anda. Julia, ve a ver cómo van los pollos, anda. ¿Qué? ¿No vas, Julia? Sí, 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 claro. Te advierto que yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo, ¿eh? ¿Irte a la legión? No, pero ya sabes, las mujeres... tienen sus encantos, es terrible verla sufrir. Y a los hombres que no se enteran de nada, también. Claro, pero cuando no es locura, sino una neurosis, una manía, vamos, para entendernos, ¿comprendes? Para entendernos. Eso es lo que yo quiero, para entendernos. Claro, pues entonces lo mejor es actuar rápidamente y atajar por lo sano. Por eso... ¿Eh? No, si no ha sonado, es que iba a llamarte yo ahora mismo. Ah, cuánto lo siento. Es Barrios. ¿El coche? Sí, si no lo tuviera estropeado. Sí, José. Pasado. No, hombre, es que yo quería ver si podías cenar unos pollos con nosotros y así veías a Julia, que está... Sí, muy rara, muy extraña. Fantasías. Que tiene amantes. Sí, muy nerviosa y tartamudea. Hace cosas muy raras. Espera un momento. Apunta. ¿Dónde? En un papel. Sí, dime. Sí, trilafón. Trilafón de 8. Trila esta, ¿no? Sí, trilafón de 8, 3 al día. Trilafón de 8, 3 al día. Bueno, muy bien. Bueno, está bien, pasado mañana te la llevo. Oye, quizá tenga que telefonearte para recabar tu testimonio, ¿sabes? Hay un caso que me preocupa especialmente. Dentro de un rato. Bueno, gracias. Si hubiera ido a buscarle, hubiera venido seguro. Bueno, déjame. Trilar. ¿Pero de veras te tiembla el pulso de esta manera? No, es la pluma que se la compré a un gitano y ya sabes cómo se mueven. Bueno, pero si no estoy enfadado contigo, hombre. Ya te he dicho que lo comprendo todo, no te preocupes. Señora de Sandoval, de Carlos Poveda. ¿Es usted, doña Rosa? ¿Quiere tomarse una copita de champán con nosotros? Es que tengo que hablar con usted. No, cuando quiera. ¿Ahora mismo? Bueno, muy bien. Sí. Tráiganos un platito de turrón, sí. Muchas gracias. Lorenzo, en el fondo te agradezco que hayas dicho lo del cura. Eso demuestra que le tienes afecto. Sí, señor. Muchas gracias. No hay de qué. Ya me voy. No, ni una seña más. Ni una. No aguanto más. Porque esto no es una cena. Es una partida de mus. Quítate el abrigo. ¿Qué pasa? A ver. ¿Cómo dejasteis la ventana? Cerrada. ¿Cómo está ahora? Abierta. Eso significa que se ha llevado al cura. Bueno, que lo pase. Y significa que va a volver él solo. ¿Quién? El ladrón. Ya. Y que necesito que me ayudes.
te van a ayudar. El médico. No necesito ningún médico. Necesito un hombre. Oye, yo soy amigo de Carlos. Y antes de faltar a un amigo... Y necesito un hombre y que no sea Carlos. No hagas eso. Aunque por muy de moda que esté, se ve muy mal. De verdad, te arrepentirás. Ay, no, no, no me entiendes. Existe el cura y el hombre en mangas de camisa. Se trata de un ladrón. Tiene una pistola. Y lo que es peor, una banda de forajidos dispuesta a matarnos si yo le delato a la policía. Ya. Y cuando tú entraste, intentaba llevar a su cómplice muerto disfrazado de cura hasta una ambulancia que tiene apostada cerca de aquí. Y yo le estoy ayudando. Anda. Con mi ayuda, sacará de casa los cadáveres. Toma. Porque estaba de acuerdo con la criada, que mató por un descuido. Vamos, como quien se deja un grifo abierto. Es así. No. Bueno. Mira, vosotros me dejáis esta zambomba. Yo me voy a un banco de Rosales a tocarla y tan contento. Te juro que es así. No. No me crees tú tampoco. No, ni te creerá nadie. Está bien. Tú lo has querido. ¡Lorenzo! ¡Reacciona! ¡Lorenzo! ¡Es cuestión de minutos! ¿Quieres un whisky? ¡Julia! ¡Sí! 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 ¡Ay, Lorenzo! ¡Despierta, por Dios! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sí! Ese quieto. La encontró, ¿verdad? Aquí la tiene usted. No le hace nada. Está de acuerdo con nosotros. ¿Este? Este, sí. Lo que usted mande. No puede ser. Le ayudaré a sacar a Elisa. La llevaré hasta la ambulancia. Yo le esperaré para darle las joyas. ¿Cómo sé que puedo fiarme? Míreme a la cara. Las he visto más tontas y al final me la jugaron. No, este no. Este no hace nada, Juan. Lo ha comprendido. Sí, don Juan, sí. Dentro de la ambulancia está Lorenzo. ¡Ah! Es el otro Lorenzo, el disfrazado de cura. Tranquilízate. Ha sido realmente fácil y no me ha visto nadie. Usted dispondrá que la señora tenga tiempo para acercarme las joyas en cuanto yo haya metido a esa en la ambulancia. ¡Cuidado! ¡Mi marido! ¡Mírela bien! Usted tranquilo, don Juan. Usted tranquilo. El champán está helado, ¿eh? Ala, Julia, ayúdame a poner la mesa más cerca de la chimenea. Tengo buenas noticias para ti, ¿sabes? Sí. Lorenzo, ¿qué hace? Cantando villancicos. Ande, ande... ¿Con abrigo? Ande con lo que sea. Digo que estás cantando villancicos con abrigo. Sí, es que con estos jaleos de la Nochebuena a lo mejor se lo quitan a uno... En mi vida he visto una borrachera más cretina. No es borrachera, son nervios. Pues en mi vida he visto unos nervios más cretinos. ¡Qué barbaridad! Oye, Barrios no viene, ¿sabes? Pero tengo buenas noticias para ti. Me ha dado una receta para que la tomes 3 veces al día y me ha dicho que en menos de un mes estarás completamente curada, ¿eh? ¿Las copas de champán? Están ahí. Sí, no, yo me ocupo de esto. ¡Dese prisa! El psiquiatra no viene por fin. Tenemos que aprovechar este momento. Ojalá usted. Sí, don Juan. En cuanto la hayamos colocado en la ambulancia, vuelve a por las joyas. ¡Rápido! Yo iré delante, vamos. ¡Silencio!
no va que no se oye. No vale usted para nada. ¡Les traigo un platito de turrón! ¡Recíbete! ¡Hola! ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la vas a poner? ¡En su sitio! ¡Deprisa! ¿Nosotros? ¿Que nosotros hemos hecho eso? No, se lo digo por traer a mi marido y a los chicos para que lo vean. A ver si así se les va la manía del fútbol. Pase, pase, señora, pase, pase. ¿Qué? ¿Ha entrado ya en su casa el de la pistola? Sí, señor, precisamente. ¿Y todavía no ha matado al cura? No, pero lo llevaba a otro. ¿Pero por qué no lo ha matado todavía? ¡Oh! Eso se hace muy rápido. Julia, ¿quieres traer lo que falta? Sin prisa. Deje el platito en la mesa, señora. ¿Me acepta una copita de champán? Ay, muchas gracias. ¿Usted me ha llamado? Sí, señora. ¿Quería usted hablarme? Sí, en mi despacho, eso no importa. Luego le enseñaré la casa habitación por habitación. Ah, pero si la conozco. No importa. A lo mejor tengo escondida remedios. Ya sabe usted cómo son estas mujeres. Con tal de pasar la noche con su hombre, como dicen ellas, son capaces de esconderse debajo del sofá. Julia, bonita, voy a hablar un momento con doña Rosa en mi despacho. Así lo ha recomendado Barrio, ¿sabes? Sí, pero explíqueselo todo hasta el final. No importa el tiempo. Si es preciso, vuelvo a calentar los pollos. Sí, así me gusta. Eso demuestra que te vas curando. Señora, ¿quiere usted seguirme, por favor? ¿Por qué le deja las botellas a mano? ¿Y quién se las quita en estas fechas? Hágame un favor, escúchele un rato. No es solo el whisky, se lo aseguro. Ese Barrios de que habla es el psiquiatra. Lo está tratando. ¡Ay, madre! No es peligroso en absoluto. Basta con darle la razón en todo. ¡Ay! Bueno, pero no se aleje mucho. Usted al cuidado. No se preocupe. Oh. Me pegaré a la puerta. Sí. Ahora es el momento. Aguarda. Ven aquí. Ahora se lleva el cadáver. Pero después habrá que darle lo que hay en la cesta y la bandeja. Y no quiero resignarme. Sí, no se lo des. Y verás el tiro que nos suelta. Sí, pero hay unos minutos entre que lleve a Elisa y vuelva por las joyas. Esos son los que vamos a aprovechar. No. Obedece. Es una carrera contra reloj, pero la tengo cronometrada. No me da la gana. Hazlo y te prometo que nos salvamos. Juan. ¿Qué? Mi marido se ha encerrado con la vecina en el despacho. Tenemos 10 minutos, tal vez más. ¿Estás segura? Sí, pero acabe de una vez y le aseguro que puede tener confianza en nosotros. ¡Sáquela de ahí! No podrá hacerlo, no. ¡Que lo intente! Y bueno, y inténtalo, Lorenzo. Ahí se da cuenta de que estamos perdiendo el tiempo. ¡Déjele hacer! ¿Tanto miedo le das? No, si ya estoy acostumbrado a ella. Son los nervios. ¡Déjeme! Tocaré el claxon de la ambulancia 2 veces. Nosotros le sacaremos la cesta y la bandeja. No intente una jugarreta. Lo mismo me da ir a la cárcel por 2 que por 5. Es muy lógico. ¡Abra la puerta! Estoy harto de encontrarme gente detrás. Un minuto. Solo necesito 2 para volver hasta aquí. ¡Cierra el ventanal del dormitorio! Bastante importa. Romperá los cristales. Pero perderá tiempo. Y lo que necesito es tiempo. Corre, trae el cesto y la bandeja. Voy. Gracias.
Ah, hay que llamar a la policía. Muerta. ¿Pero usted? Es largo de contar. Me va a costar mucho hacer creer que Lisa era cómplice mía y que la maté porque no se estuvo quieta. ¿Pero cómo quiere usted que se esté quieto nadie cuando lo van a matar? Todo esto me huele a garrote vil, ¿comprende? A no ser que saque a Lisa de aquí y la haga desaparecer y se trate de una sirvienta infiel que huyó con las joyas de la señora y no se ha vuelto a saber de ella. Entiéndalo. Esto es un secreto entre usted y yo. Naturalmente usted puede ir a contarle todo a la policía. Usted me puede descubrir. Pero le aseguro que tarde o temprano la matan, señora. ¿Pero quién? Tengo amigos. Le juro que si usted descubre esto, la matan. Como le juro que si no me ayuda, la mato yo. ¿Qué decide? Le ayudo. ¿Sabe qué ha de decir a la policía? Sí, que han desaparecido mis alhajas y la criada. Es usted muy inteligente. ¿Dónde la va a llevar? Tengo una ambulancia a mi disposición. Ay, está usted en todo. Mire por si viene alguien. Señor. Deje la puerta entornada. Apague y encienda la luz 3 veces. ¡Mi marido! Quiet, cierre la puerta. No, no toque la luz. ¡Entra! Abra, no, espere un momento. Si consigue sacarlos de esta habitación 5 minutos, tendré tiempo suficiente para despachar mi asunto. Lo intentaré. Voy a esconderme. Pero esté donde esté, recuerde que el cañón de esta pistola está dirigido contra usted. Abra. Y no se olvide que eso está debajo del sofá. ¿Pero qué le pasa? Parece que está de velatorio. Algo así. ¿Cómo algo así? Bueno, verás, es que la vecina no tenía pan. ¡Ey! En Álvarez nos han dado de todo. Mira, pollos, pan de molde, cabeza de jabalí. Y jamón y mortadela. Y además nos han dado un whisky triple. Y del bueno, y del bueno. Bueno. De aquí no me muevo en toda la noche. ¡Que me traigan la cena! Ni mucho menos, tú tienes que colaborar. Julia, tráete la mesa plegable. ¿Qué? Porque vamos a cenar aquí, junto a la chimenea. Es muy vacilando, Lorenzo. Se corre un poquito los sofá. ¡No! ¿Cómo cuando la...? ¿Y por qué no? No trae mala suerte mover los muebles. No querrás que nos vayamos a comer al comedor, ¿no? Que está helado. No, no, no. Ni a la cocina. Y ya ves, a la cocina es distinto. Ay, me parece una buena idea eso de la mesa plegable. Tal vez, pero me tenéis que ayudar a desempaquetar todo esto. Muy justo, sí, señor. No. ¡Carga, Carlos! ¡Vamos allá! Señores primero. Serán las señoras. Con la nueva ley... tenemos derecho a cederos el paso. ¿Sí? ¡Ah, Luisita! ¡Es Luisita, Lorenzo! Tranquilo. ¿Se puede saber por qué le has puesto la zancadilla a Lorenzo? ¿Yo la zancadilla? Sí, tú. Iba lanzado a toda marcha. Ha sacado el pie y no se ha matado porque Dios no ha querido. Ah, ah. Sí, soy yo. Sí, no, que me he caído por venir más a prisa. Hombre, claro que tengo para todo una explicación, mi cielo. Sí, hemos salido, pero hemos vuelto. Oye, no vamos al Felipe II, ¿sabes? Oye. ¿Ha vuelto a colgar? Bueno, déjala. Eres demasiado blando con tu novia. Va, qué tontería. Se han bebido todo el whisky y además era del bueno. ¿Pero quién se lo ha bebido? Pues yo. No tenía nada que hacer y dije...
voy a beberme el whisky. ¿Tú te has bebido media botella de whisky? Para ponerme a tono. ¿A tono? Pues debes estar ya para el do de pecho. Uy, ni lo siento. Ya. Bueno, voy a por otra botella. ¡No, yo te la traigo! Pues si yo no, 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 vosotros ahí, quietecitos. Pero... es un instante, ya lo verás. Ya lo verás, ya lo verás. Oye, ¿qué crees que le puede pasar? Seguramente está viendo la manera de introducir el elemento dramático en la Nochebuena porque nos la quiere dar pase lo que pase. Sí, déjame, por favor, suélteme. Yo os suplico que me deje, por favor. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡El whisky! ¿Por qué te has despeinado? ¿Yo? Uy, al abrir el armario. ¿Qué? ¿Hay un ventilador dentro? No, la puerta que hace aire. Y... ya. Yo te sirvo, ¿eh? Yo te sirvo. Toma, toma, toma. Ahora tú, ahora tú. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, poco, 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 porque luego te hace daño el hígado. Y ahora tú, Lorenzo. Lorenzo, pero ¿cómo vienen estas botellas? Bueno, de una vez, Julia. ¿Se puede saber a qué vienen todas esas carreras y todos esos temblores y esos cuchicheos ahí dentro? No, no, no es cuchicheo, es que... llamaba al gato. ¿Al gato? ¿Pero qué gato? Si no tenemos gas. Algún gato vendrá si yo le llamo. Uy, madre, que te estás volviendo loca. Sí, sí, me estoy volviendo loca. Voy a gritar cuando menos lo esperéis. ¿Y esto de quién es? Mío. Ah, ya, que te viste de pescadero de pronto. Sí. Para hacer algo, claro. Sí. ¿Y la chaqueta? Pues... Pero otra vez, Julia, otra vez armado otro de tus jaleos. Pues verás, yo... Pero bueno, te das cuenta, antes eran los pantalones y ahora la chaqueta. Los ha debido comprar el mismo saldo. Y esto es el elemento dramático. Que ha inventado un amante repartidor de comestibles. ¡No, hombre, no! Eso entra dentro de la lógica. Su amante es un señor disfrazado, ¿eh? Mírala, mírala cómo tiembla. Eso tiene más elementos dramáticos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver dónde están los calcetines y el sombrero. ¡Ala! ¡No, no, Carlos, no! ¡No, no entres aquí, te lo ruego! Y luego hablan de la crisis de actrices, ¿eh? Déjame. No te muevas, Lorenzo. ¿Ocurre algo? Y muy grave. Ha fingido un robo. Escucha, Carlos. No, 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 te voy a contar yo toda la historia. Tu amante es ladrón. Ha entrado aquí para robar. Pero en ese preciso instante hemos llegado nosotros, ¿no es cierto? Cuando tú lo dices... Julia, un ladrón no se lleva esos dos candelabros que había ahí que no sirven para nada. Un ladrón cuando entra en una casa como la nuestra es que de antemano está de acuerdo con alguien de dentro de la casa. Y si ese alguien de dentro de la casa eres tú, no tiene necesidad de forzar los cajones ni las puertas. Un ladrón no deja todo lo que roba en una cesta y en una bandeja junto a una cama por mucho que tenga que saltar por una ventana. Que por eso dejaste la ventana abierta. Tu mentira no ha funcionado. Pero es la mayor farsa delirante que has ideado desde que nos casamos. Y todos esos temblores y esa palidez, ya sea que se deben, esto es cosa de médico. Estos listos que en cuanto ven una ventana abierta en invierno no miran debajo de la cama. ¡No dispare! ¡Échelos de aquí! Vale, comunica. ¿Quién? Barrios, el psiquiatra. Vive solo, le importa poco cenar en su casa o la nuestra. Va a verte bravo. Carlos, que no lo necesito. Pero si es por tu bien. Eres mi mujer y yo te quiero, ¿eh? Desde hoy, tratamiento intensivo, ¿eh? Sí. ¿Quién? Hombre, hombre, esto ya es para troncharse de risa. ¿A qué no sabes quién llama? No sé. Lorenzo, el de Robledo de Chabela, el mismo de antes. Bien trabado, ¿quieres? ¿Clemente? No. Ah, no, ¿entonces quieres? No lo sé. Pero tú lo estás viendo, Lorenzo, si esto es para sacarlo en una película. Oye, Carlos, te parecerá una tontería, pero me estoy poniendo nervioso. ¿Qué va, hombre, si esto es para tomarlo broma? Ahora, mira, mira. Sí, 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 sí. Pregunta que si soy Juan. Tienes la acento. Sí, sí que soy Juan, sí, hombre. La voz. Bueno, es que estoy un poco afónico, ¿sabes? Y dale, hombre, que sí que soy Juan. ¿Quieres hablar con ella, no? ¿Ah, que quieres hablar conmigo? Ah, ya, ya. Espera, espera un poco. Pues esto ya tiene gracia, mira.
Dime que a ver cuándo sale, porque está harto de dar vueltas con una ambulancia. Sí. Sí, hombre, claro. Sí, tú esperas mi señal, claro. ¿Qué vas a hacer? Sí, hombre. Bueno, pues nada. Adiós. Adiós, hombre. Pero qué barbaridad, qué imaginación, qué locura. Carlos, es algo que no puedes comprender. Pero te juro que no estoy loca. No, pero te vas a volver de un momento a otro. Pero qué jaleo te has armado con ese Juan. Pero es que lo tienes por parejas. No es eso. Bueno, habla, te escucho. ¿Por qué has fingido antes que te has bebido el whisky? Se lo han bebido. ¿Quién, tú? No, no fui yo. Entonces nos mentiste antes cuando dijiste que había sido tú. Sí. ¿Por qué? ¡Por no hablar! Ah, antes era por decir algo y ahora es por no hablar, ¿eh? Me da mucha pena de ella, Carlos. Y a mí también. Por eso hay que tomar medidas rápidas. Barrios. Ya, 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 dígale que le llama a Carlos Poveda. A una tía mía le dio por decir que tenía un ladrón debajo de la cama y en 3 meses de tratamiento le quitó la manía. No, no, no llores así. Pero si no se trata de manicomios ni cosas parecidas. A lo mejor con un poquito de vitamina B se arregla todo. Hola, hola, Pepe, ¿quieres cenar unos pollos con nosotros? Si se trata de Julia, ¿sabes? Sí, ya sé que me lo avisaste, pero nunca se hace caso de esos avisos. Un cuarto de hora. Bueno, bien. Sí, te esperamos. Gracias. Bueno. Bueno, hombre. Lo que nos faltaba. 1000 pesetas a que cenamos con velas. Y todo esto en Nochebuena. ¡Van 2000 pesetas! Pues las has perdido. No, no, porque tú no habías abierto la boca. Voy a por una botella de champán. No, no, no. Tú aquí quieta, ¿eh? Lorenzo. No dejes que se mueva mucho. ¿Qué haces? Aquí, en el suelo. Ya, ya, ya lo veo, pero ¿por qué? Aficiones. A ti te ha sentado mal el whisky, de verdad, ¿eh? Anda, levántate. Ven a ayudarme a prepararlo todo. ¿Vienes con nosotros? Prefiero serenarme un poco. Me quedo aquí si no tienes inconveniente. Si te hago falta. No, no, es igual. Anda, vamos. Me da mucha lástima, Carlos. De verdad. Me da lástima. ¡Quieta! ¡Padre! ¡Protéjame! ¡Es un ladrón! ¡Quiere matarme! ¡Nadie me cree! ¡Padre! ¡Protéjame! ¡Protéjame! Sí, pero ella se movió. Quise darle un golpe en la cabeza, tronchó el cuello y me hizo un extraño. ¿Qué pasa? Siguen en la cocina. ¿Seguro que nadie habrá reparado en la ambulancia? No sé. Cuando vi que no salías inmediatamente di marcha atrás y la metí en el callejón. ¿Cómo podía figurarme que la compañía de la luz jugara en contra nuestra? Una ambulancia parada, sin nadie dentro... Pero si no das tiempo para tener celos. Carlos, si yo te prometo, si te juro por lo que me pidas que no voy a mentir más. No te creo. Pero hombre. ¡No la creo! Pero Carlos... Vamos a contar mentiras. Yo te lo prometo, Carlos. Te lo juro por nosotros. Este lío es el último. Mírame a los ojos. Ves que soy sincera, ¿verdad?
Te aseguro que solo diré la verdad por encima de todo. Y que jamás me podrás encontrar una mentira. Yo creo, Carlos... ¡Cállate! Está bien. Voy a concederte esta oportunidad. Pero la primera mentira tuya, me marcho de aquí, ¿lo entiendes? No sé, Carlos. Julia, eres una mujer casada, normal y corriente. Debes conformarte con convivir suavemente, con ir al cine, al teatro, con tener hijos, que los tendrás, y con divertirte normalmente. ¿Lo comprendes? Sí. La verdad por encima de todo. A ver si es cierto, ¿eh? Bueno, dame un whisky, anda. ¿Del bueno o del que damos a las visitas? Whisky quiere decir whisky. Y nada más. Sí, Carlos. Del otro. Como mandes, Carlos. Bueno, no podremos ir a cenar al Felipe II, ¿sabes? Se nos ha estropeado el coche. ¿Quieres whisky, Lorenzo? ¿De cuál? Y dale. ¿Cómo dices que Lorenzo es tonto y se bebe lo que le pongan? Oye, que... Juro por mi padre que eso lo has dicho y no estoy mintiendo. Bueno, ¿a qué vienes ahora? ¡Lo has dicho! Bueno, sí, diablo, lo he dicho, pero no quería expresar que este fuera tonto. Quería decir que era un poco cándido, un poco ingenuo, un excelente muchacho, una persona maravillosa, un soñador. Director de un banco, campeón de liga. Tú lo entiendes, ¿verdad, Lorenzo? Te he llamado tonto con la mejor intención. Y dale whisky de la otra. Sí, Carlos. Es materialmente imposible encontrar un coche. Y demasiado tarde para mezclarnos en una cena. Oye, Luisita, tal vez si hacemos las paces podría darnos algo de comestible. Pero Luisita es una vara. Oye, ¿lo dice este? Que yo digo que... Lo juro por nuestro amor y que me quede muerta aquí si no es verdad. Bueno, sí, lo vamos, digo... Pero lo digo con cierto matiz, ¿verdad, Lorenzo, que tú lo entiendes, verdad? Al decir avara quiero decir que es... Generosa, desprendida, modelo de Balenciaga, Miss España. Ya está bien, ¿no? Quiero decir que es demasiado cuidadosa con la economía. Todo depende del matiz, de la forma con que se pronuncian las cosas. Caray, Julia, no es necesario que digas la verdad secamente. Hay cosas que son verdad y no se pueden decir. Basta con el silencio. Di la verdad cuando te pregunten y nada más, y ya está bien. Bueno, no tendremos más remedio que improvisar una cena de Nochebuena aquí. He dado permiso a la chica para... No dejan paz a la chica. ¿Tenemos turrón? No, pero le puedo pedir a la vecina. Me ofreció esta tarde y fruta escarchada. Estaba pensando, Álvarez cierra demasiado tarde. ¿Podemos encontrar algunos pollos fríos y alguna otra cosa más? ¿Tenemos champán? Hay 4 botellas. Ah, por de sobra. ¿Qué te ocurre ahora? La de vino blanco con agua de colonia que me has dado cada vez que me decías, bébete un whisky. Bueno, ¿quieres dejarte de tonterías? ¡Hala, vamos, Lorenzo! Vamos a pasar un poquito de frío. ¡Hala, vamos! Yo voy al hotelito de al lado, traigo el turrón y los dulces. Está bien, oye, no te olvides de pedirle un poquito de pan a la vecina, ¿eh? ¡En Álvarez tienen de molde! Bueno, por si acaso, no vaya a ser que Álvarez esté cerrado y tenga que ir a comprar los fiambres a Tito Pi. ¿Y vuestros abrigos? Está en el garaje. ¿Llevas tu llave? Sí. ¡Hala, vamos, Lorenzo! ¿Pero qué te pasa? Bueno, que no me he sentado bien el whisky. Como era del bueno, la falta de costumbre. El primer brindis por mi etapa de mujer que no dice una sola mentira. Casa de los señores de Poveda. No, no, la criada. Han salido ahora mismo para el Escorial. Ah, ¿es usted la novia de don Lorenzo? Sí, en el Hotel Felipe II. ¿Una sueca? No, no, han salido los 3 solos. De nada. ¿Señores de Poveda? Sí, es aquí. Pase, pase. El cerrojo. Sí. ¿Los viste salir? Pretenderías que estuviese de platón en la acera de enfrente con todo esto. Me metí en la boca calle, se veía el ventanal. ¿Pero qué pasa?
Estamos solos. ¿Y las joyas? Están en el joyero, en su dormitorio. Trayéndolo y todo lo demás. Juan, vamos a dejarlo. Márchate. Esas tenemos. Si te vuelven a coger, no será un año de cárcel. Me cogieron porque fallaste tú a última hora. ¿No puedes pedirme que haga todo esto con tranquilidad? Sí, claro que sí. Vas a hacerlo con toda tranquilidad o esta vez te me llevo por delante. Y sabes que no exagero, ¿eh? Déjame al menos que me vaya con vosotros. No, tú te quedarás aquí atada y amordazada. Le aguantarás un golpe en la cabeza sin rechistar. Tengo miedo. He dado muchos golpes y sé cómo hacerlo. No, no voy a romperte la cabeza. ¿Y luego? Ya sabes lo que tienes que decir a la policía. Entró un hombre vestido como yo voy. Dijo, aquí está el pedido. Me dio un golpe, resistí, luchamos. Me tapó la boca, me dio otro golpe y perdí el conocimiento. Cuando vaya en el coche no voy a ir vestido de esta manera. Averiguarán que huisteis en la furgoneta. No va a ser en una furgoneta. Huiremos en algo que no detiene nadie, una ambulancia. ¿Y el otro? El otro va vestido de cura, eso impone respeto. Vamos, deprisa. Vamos, Lisa. Ay, dame algo de beber, estoy muerta de miedo. ¡No, de la otra! Y he de estarme aquí 3 meses. Sin moverte. ¿Me esperarás, Juan? Claro, ya sabes dónde. ¿Lorenzo? Sí, soy yo. Ya estoy dentro. Echa 5 minutos y pasa despacio con la ambulancia por delante de la puerta. Sí. No, no pares hasta que se apague y encienda 3 veces la luz del ventanal. Sí, no te preocupes por Elisa. Se ha tragado bien el cuento. De acuerdo, Lorenzo. Y suerte. Estupendo, niña. ¿Son buenas? Quería llevárselas puestas, pero la convencí de que era muy expuesto. A esto le llamo yo colaborar. ¿Nada más por ahí? Creo que aquí dentro hay 30.000 pesetas. El señor apunta todo lo que tiene. Y yo miré en su agenda y había escrito 42.000. Algo habrá sacado para la cena en el Escorial. ¿Has abierto los cajones? ¿Los has tirado por el suelo? Sí. Esos candelabros no valen nada, Juan. Ya lo sé, pero ¿qué quieres? ¿Que la policía comprenda que hemos ido a los sitios estratégicos y que estábamos de acuerdo con alguien de dentro? Mientras piensan un poco, habrá unas horas que crean que se trata de unos principiantes. Anda, saca esos libros de los estantes. Fuerza los cajones, deprisa. Elisa, no queda más que lo último. Vamos. ¿Te das cuenta que has robado por valor de 1 millón? Hemos robado, Elisa, y hay cerca de 2 millones. Ese collar está rozando las 400.000. Pero hemos robado, Elisa, no lo olvides. No, Juan. ¿Respiras bien por la nariz? Sí. De acuerdo. Te lo dejo un poco flojo. Solo tendrás que mover la mandíbula o el cuello para que se caiga.
Sí. Ahora queda lo más duro. Aguanta sin gritar. Sin rechistar, es necesario. Cierra los ojos, voy a darte un golpe. No, no te muevas, sé lo que hago. No te tambalees, diablo. Así. Maldita sea. Te dije que no te tambalearas. Como un tronco. Mejor es así. Está muerta. Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que hoy es noche. Buena. Que por cierto, podía haber sido otro día cualquiera. Buenas noches. Hola, muy buenas. Felices Pascuas, señora. Gracias, igualmente. Muchas gracias. El fontanero, ¿no? Lo he sido de chaval. Dígame, señora, ¿no iban a cenar al Escorial? Sí, pero se estropeó el coche de mi marido. Ah, claro, su marido va a volver, naturalmente. Sí, ha ido a comprar unos fiambres. Vaya. Y cena con él un amigo muy fuerte. Comprendo, comprendo. No. Le ruego que... No. Usted no... No, no, no será un ladrón. Nos llaman así, pero hay mucho que hablar sobre el asunto. No, llévese lo que quiera, pero guarde eso. Le juro que no le denuncio. Yo le daré todo lo que hay de valor en la casa, pero por Dios, no dispare. Me gusta su actitud. Y no se preocupe por lo que hay de valor. Lo tengo bien guardado. En marchas, entonces. No llamaré a la policía, se lo prometo. Lo supongo. Mire. ¡Elisa! No, no se agache.
¿Puede usted oír discos, Elisa? Prefiero acostarme, señora, de verdad. Es una pena que no tenga usted familiares en Madrid. Ni novio, ni cosa por el estilo. Ya sabe que las mujeres que no tienen novio tienen una cosa por el estilo. Sí, he visto que eso se estila. ¿Le gusta como voy? Muy elegante, señora. Tal vez... ¿Qué? ¿Son buenas las joyas? ¿Eso dice mi marido? Ah, si lo dice su marido es distinto. Son buenas. No teme perderlas ni que se las quiten. Pues bien mirado, tiene usted razón. El año pasado en Nochebuena, con tanta trompeta y tanto pisotón, le quitaron a mi marido una pulsera de brillantes. Yo digo que a mi marido, porque me tuvo que comprar otra. ¿Lo ve? Mire, llévese también el abrigo de bisón. En el Escorial suele hacer frío. ¿Me necesita? Puede retirarse. Feliz Nochebuena, Elisa. Feliz Nochebuena, señora. Feliz Nochebuena, mamá. Muy contenta, mamá. Muy animada, mamá. Todo perfecto. Carlos vendrá ahora. Nos vamos a cenar fuera de Madrid. No, mamá, no. No la ha dejado. Sigue con la rubia platino. Se llama Dolores. Ayer le dio un cheque de 50.000 pesetas. Y le ha comprado lavadora, nevera y televisión. Y lo peor es que Dolores tiene novio. ¿Lo ha visto, Lorenzo? Ha tenido la poca vergüenza de subirlo al piso de la prójima. ¡No! Tú no te metas en nada. ¡Feliz Nochebuena, mamá! ¡Que lo paséis bien! Alguien desmontar el telco y arreglar las luces y para colmo el hígado doliendo. Estamos listos. No, si anoche cuando lo metí en el garaje ya noté que algo no marchaba bien. Ay, amigo. Ah, nadie, claro. Vete a decirle a alguien que te arregle un coche en Nochebuena. Podríamos alquilar un taxi. Un taxi en Nochebuena, estamos listos, qué risa. Total, que no podemos salir de Madrid. Mucho me lo temo. Y lo malo es que no se ha preparado cena. ¿Puedo llamar a Luisita? ¿A tu novia? Claro. Como su padre tiene coche, no lo puede dejar, ¿no te parece? Hombre, pues es una buena idea. Anda, anda, llámala. Vamos a ver, vamos a ver. Vale. Al revés, las dos últimas. 8-0. Oye, la Revolución Francesa... 1789. Al revés, las tres últimas. 8-9-7. Oye, los mosqueteros esos de Dumas, ¿cuántos serán? 3. Gracias. No me digas que tienes que hacer todo eso para telefonear. No, es que tengo muy mala memoria, ¿sabes? Y me ayudo como puedo. Luisita, soy Lorenzo. ¿Qué tal esa cena en familia? ¿Que la estás preparando ya? No me digas. Oye, cariño, mi vida. Estoy en casa de Carlos, sí. ¿Quién? ¿Una sueca? Hildegard. Que no conozco a ninguna sueca, hombre. ¿Quién? ¿Yo? Darle un beso yo a una mujer. Pero si no se dejan. Las suecas a los 3 meses de estar en España tampoco. ¿Quién? Carlos. Carlos, ¿tú me has visto con una sueca? Sí, pues claro que no. Oye, ¿no te habrán dicho que me han visto con una tuerca? Como soy ingeniero... Oye, escúchame. No hemos terminado. No, oye. Ha colgado. Anda, déjame a mí. Ay. La guerra de la independencia. No, si me lo sé de memoria. Con todo ese trajín histórico que te has traído para telefonar, cualquiera no se acuerda. Ay. 8-9. Comunica. Claro. Ha debido dejar descolgado. ¿Y qué hago? Pues nada, esperar, ya sabe dónde estás. Te llamará ella mismo, si no siempre la puedes telefonar tú. No se va a pasar toda la noche comunicando, ¿no? ¿De dónde has sacado que se llama Hildegard? Pues un cotilleo, una mala interpretación, ¿no? Ya llama para... No, déjame, que verás que pronto lo arreglo todo. Luisita, oye, Luisita, me alegro mucho que te hayas decidido llamar. Me parece una... ¡Ajá! Hola, mamá, es usted, dígame. Que ya sabe que estoy con Dolores. Pues sí, sí. Claro que lo reconozco.
Bueno, ya sabe usted que en estas fechas siempre se cometen demasiados excesos, pero teniendo un poquito de moderación, pues no hay cuidado de que... ¿Caradura? ¿Caradura quién? Oiga, oiga, señora. Que sí, diablos, claro que estoy con Dolores. ¿Y por qué me va a dar vergüenza? Hay miles de personas a las que les duele el hígado y no se ocultan. Pues claro que me refiero a esa clase de Dolores. ¿Quién? ¿Dolores con nevera? 50.000 pesetas, pero qué... Pero todo eso es una calumnia asquerosa. ¿Quién se lo ha contado? Lorenzo, que Lorenzo ha subido al piso de la tal Dolores. Oye, ¿tú has subido al piso de Dolores? ¿Pero qué Dolores? Oiga, oiga, señora, ¿quiere usted hacer el favor de hablar claro? Oiga, maldita sea. Oiga. No, no, no te molestes en llamar, porque estarán comunicando. Todo esto es un embrollo asqueroso. Y quisiera yo saber quién... Y quisiera yo saber de quién son estos pantalones. ¿Tuyos? ¿Míos? Yo no he usado tirantes en mi vida y no tengo ningún traje de este color. ¿Y qué hacen ahí? Pues no lo sé. El problema de encontrarse así de pronto unos pantalones es concretar quién lo lleva dentro. Lo mejor será registrarlo, ¿sabes? Mira, una carta. Julia de mi vida, hoy más que nunca sé que el imbécil de tu marido no te comprende. Que no te merece y que debes dejarlo definitivamente. ¿Qué haré con los pantalones? Cada vez me desagrada más esta clandestinidad a la que nos vemos obligados. Cada vez me molesta más esconderme debajo de la cama o tener que salir corriendo porque él viene. Prométeme que para año nuevo estaremos juntos. Yo voy a dejarlo todo, déjalo tú también. Perdona que te escriba a máquina. Lo hago en un instante y a escondidas, no temas dejarle. Él se consuela bien con esa rubia repugnante, esa Dolores, con la que se gasta el dinero a manos llenas. Ya no le perteneces. Un beso muy fuerte de tu Lorenzo. ¿Y bien? Oye, Carlos, tú no pensarás que yo... Además, esa no es mi letra. Está escrita a máquina. Pues por eso digo que no es mi letra. Lorenzo... En todo caso, tú no pensarás que yo voy a dejar los pantalones en cualquier sitio sin darme cuenta. Ábrete la chaqueta. Pero, Carlos... ¡Ábrete la chaqueta! Lo que pensaba. Usas tirantes. Sí, desde chiquitito. Y te has dejado el cuaderno de teléfonos en el otro traje. Sí. El traje gris. Precisamente. Precisamente. Oye, no, no querrás que me los ponga, ¿eh? Ahí dentro. Pero tú me crees capaz de... ¡Y no tardes! Bueno, Carlos, está probado que existe en el mundo cuatro tallas para todos los hombres, incluidos los chinos. A lo mejor los pantalones me están bien y son de otro. Bueno, está bien. Sí. Que se ponga la señora. ¿De parte de quién? De Lorenzo. Un momento, que enseguida lo llamo. ¿Ha dicho usted Lorenzo? Sí, sí, deprisa. Deprisa porque está usted en una cabina telefónica y no puede salir, claro. Sí, enseguida la llamo. ¿Pero qué es esto? Habrá caído en ello, Carlos. ¡Hay infinidad de Lorenzos! ¿Pero qué diablos pasa aquí? ¡Julia! ¡Julia! ¡Date prisa! ¡Julia! ¡Que Lorenzo se está enfriando! ¡Julia! ¿Me llamabas? Sí, pregunta por ti, por teléfono. Un tal Lorenzo. Hola, Lorenzo. Hola, Lorenzo. Sí, sí. No es posible, Lorenzo. El hogar debe estar por encima de todo. No. Algún día, tal vez. ¿A qué? Pues así, a simple vista... Si los quiere usted, venga a buscarlos. Los tengo yo. Oiga, 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 oiga. ¿Pero qué significa todo esto? Es muy largo de contar. No, no, oye, tú me lo cuentas, ¿eh? Un hombre se ha enamorado de mí. De ahí no pasaron las cosas. ¿Y esto? Un olvido lamentable. Pero bueno, es que quieres volverme loco. ¿Y esta carta? Estoy decidida a terminar. Fui un poco débil. Este año, cuando te quedaste en Madrid y me mandaste a veranear a Robledo de Chabela, él apareció como un príncipe encantado. Llegaron las fiestas, los cohetes, los mozos. Todo aquello era demasiado para una pobre mujer. No pude evitarlo. En la plaza, aprovechando la confusión, me besó. Sí,
Es mejor que lo sepas. Luego... No me obligues a contarte todo. No necesito saber nada más. ¿No irás a marcharte? Claro que sí, ahora mismo. Pero es Nochebuena. Bueno, pues por eso, buena noche. ¡Espera, Carlos! No hay nada que esperar. Todo lo que he dicho es mentira. Como cuando te conté que había sido novelista antes de casarnos. Como cuando te dije que me mandaba flores un tipo misterioso y me las mandaba yo misma. ¡Mentira! Esos pantalones los he comprado yo. La carta la escribí en casa de Isabel, de mi prima, máquina. ¿Y el tipo que te ha llamado por teléfono? Es Clemente, el novio de Isabel. Le rogué que lo hiciera. Oye, ¿no habrás sido tú? Espera, espera. Tú has hablado con Luisita, ¿verdad? Y le has dicho que yo he visto a este pobre muchacho con una sueca. Y me has inventado un amante que se llama Dolores delante de tu madre. Y has afirmado que Lorenzo te lo ha contado todo porque ha subido al piso de la tal Dolores. ¿Pero por qué? Por decir algo. Bueno, es más grave de lo que yo pensé, madre. Hay que llevarla al médico. ¡No! Sí, Dios mío, mentiras, mentiras. Todo en ella es una falsedad. En cuanto abre la boca es para soltar una mentira. Es una mentirosa de artesanía. Carlos, por favor. Ay, todas sus mentiras están tan bien combinadas. Se suceden con un mecanismo de relojería tan perfecto que a veces hasta yo mismo caigo como un idiota. Mira, si es que ¿Pero por qué le pusiste de nombre Lorenzo a ese amante supuesto? ¿Fue porque pensaste que yo iba a sospechar de este pobre muchacho, no? Pues sí. Pensé que así se liaba un poquito más la cosa y había la posibilidad de un ratito mayor de incertidumbre. Mentiras, embustes, embrollos. Increíble, de hace 3 años, señor. 3 años de casados. Bueno, Carlos, no te pongas así. Mira, si hay algo en este mundo que odio es la mentira. Bueno, pues a mí me ha tocado el gordo. Enhorabuena, Carlos. ¿Cómo no nos lo has dicho antes? ¿Pero qué dices, estúpido? Si es una forma de hablar. ¿Cómo salió antes de ayer? Desde hoy no pienso creerte ni una sola palabra más. Pero si no son mentiras. Yo las vivo. A veces paso un día o dos sin soltar ninguna. Pero noto de pronto que es necesario, que el cuerpo me lo pide. Que tengo que mentir o voy a desmayarme. ¡Qué tontería! Cree lo que quieras, Carlos. Pero no sé lo que sería de mí si no mintiera. Yo te entiendo. Cuando inventas una historia es porque necesitas que ocurra algo desacostumbrado. Por ejemplo, no concibes de que yo besé a una chica que se llama Elena. No, tiene que ser sueca. ¿Eso? Bueno, Carlos, a lo que tiene tu mujer... se le llama concepto dramático de la existencia. A lo que tiene mi mujer se le llama una cosa que por respeto a la fecha no digo. No, 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 lo he leído yo. Hay seres que no se contentan con que todo ocurra normalmente e introducen en su vida el elemento dramático. No les basta un beso de cariño. El beso tiene que ser de reconciliación. Algo parecido. Pero si no se ha reñido. Se busca el elemento dramático y se riñe. Oye, ¿tú has oído que el conde de Surna tiene una divisa en su escudo que dice indiferente y hacia el cielo? Bueno, pues la divisa de Julia es una canción. Ahora que estamos tranquilos, vamos a contar mentiras, sí, señor. Vamos a contar mentiras para intranquilizar a todo el mundo y lograr que el yerno riña con la suegra o que estalle la Tercera Guerra Mundial. Pero tú has visto una mujer que invente una historia y que ponga unos pantalones encima de una butaca, ¿eh? Pensé que si tenías celos, tal vez te interesaras más por mí. ¿Celo? Pensar. No podemos llevarnos las joyas sin sacar a Lisa de aquí. Miedos no, ¿eh? Esto estaba perfectamente planeado y si algo ha fallado es por el miedo de esa imbécil. Pero no quiero volver a la cárcel. Si tratas de huir o quitarte del medio en este asunto, no dudes que acabo contigo. Anda, ayúdame a cargarme a esa. Poco me importa que te carguen a ti también. No, no pienso huir, Juan. Por si acaso. Pilla el material y vámonos, Juan. Sin ella no. Eso es un crimen. Y por eso te ponen el collar. Pero... Si logro engañar a la policía, esa base de Lisa, métetelo en la cabeza. Podemos huir siempre que crean que está viva. Y no quiero dar más explicaciones. ¿Qué pasa? Ha cruzado uno. ¿Vienen hacia aquí? No, no. Y avisaré con tiempo. ¿Y mi marido? Como los maridos ingleses en la cocina. No habrá. No, esté tranquila. Sí, pero terminen cuanto antes. No puedo más. ¿Puedes traer la ambulancia? Yo... Déjalo. Hay mucha distancia al callejón. Apenas 50 metros. Vamos a hacer otra cosa. ¡Que vienen! Por aquí, debajo de la cama. Con calma. Ahora hay 2 pistolas, señora. Usted juzgará. Y mantenga sus nervios. Vamos. ¿Cómo funciona ese maldito? No sé, hace poco que lo arreglaron. Te parecerá una tontería, pero quiero calentar los pollos fríos. Lorenzo, si sigues bebiendo así me vas a aguar la noche, que tú no estás acostumbrado a tanto. No sé por qué, Carlos, pero lo necesito. Vale. Y cada vez me estoy poniendo más nervioso.
¿Pero qué vienes a cara, Julia? ¿Es que estás esperando al enterrador? Pues no tendría nada de particular. Deberías agradecer que Barrios quiera ayudarte. ¡Ayudarte! Esa es la palabra. Nah. ¿Objeto de cotillón? Julia, saca ya el uniforme de maestrante que tienes guardado y acabemos de una vez. El caso es que... ¡Esto es el colmo! ¿Pero qué historia vas a inventar ahora sobre ese sombrero? No sé cómo ha podido llegar ahí. A mí lo que me gustaría saber es de dónde sacas tanto guardarropa. Si tú tuvieras paciencia... ¿De dónde ha salido ese sombrero? No lo sé. Yo no lo he traído. ¿Entonces es que ha estado un cura en esta casa? Tal vez. Pero bueno, es que cada vez que te dejamos sola vas a sacar un sombrero y lo vas a dejar encima de una butaca. Hombre, ven conmigo, a ver si estando pegadita a mí, cuando vuelva me encuentro una gorra de portero. ¿A que no, eh? Pues no, tú mandes, Carlos. A ver si logras que funcione esa maldita cocina. Yo saco las cosas al jardín y luego salto por la ventana. Date prisa con ella. Una duda más, Lorenzo, y te pego dos tiros. Si me cogen esta vez, no será por culpa de nadie. Vamos. Buenas noches, padre. Buenas noches, hijo. ¿Esto es de usted? Sí, hijo. Buenas noches. Buenas noches, padre. ¡El cura! ¡El cura! ¡El cura! ¿Qué ocurre? Ya ha salido el cura. ¿Pero qué cura? El que esperábamos. Me lo encuentro aquí arrodillado. ¿Arrodillado? Aquí mismo. Supongo que rezando, claro está. Le he dicho, buenas noches, padre. Y me ha contestado, buenas noches, hijo. Y se ha marchado con el sombrero, porque me permití darle el sombrero. Bueno, por partes, Lorenzo. Tú has entrado aquí y has visto un cura. ¿Aquí? Un cura que se ha marchado. Eso. ¿Y tú no le has preguntado qué hacía de rodillas? No. ¿Y por qué no? No, se arrodillan mucho. No lo encontré extraño. ¿Por qué mientes, Lorenzo? ¿Yo? ¿Cómo se te ocurre decir que ese sombrero lo has comprado tú? Si lo compré yo misma y lo puse yo también en la butaca. Pues... ¿Pero cómo se te ocurre decir esa tontería si el cura es un invento mío? Por mi padre, que yo he visto un cura. Tú no has visto ningún cura. ¿Qué queréis? ¿Echarme a mí también al psiquiatra? ¡He visto un cura! ¡Y he visto un cura! Pero Lorenzo... No, déjale, nada. Ha visto un cura. ¿Por dónde se ha marchado? Por ahí. Perfecto, esa es la habitación. Vamos a registrarla de arriba abajo. No, eso tampoco. Sí, eso sí, vamos. Carlos, si yo te pido que no le sometas a esa prueba. ¿Pero quieres dejarme pasar? ¿Qué diablos pasa con esa habitación que cada vez que voy a entrar te encuentro a ti en la puerta? Voy a registrar hasta debajo de la cama, como hacen los niños pequeños. Y pide Dios que encontremos un cura, porque como no encontremos un cura, Barrios empieza por ti y con un electroshock. ¡Hala, vamos! ¡Quieta! Quiso salir corriendo. Tuve que darle con un candelabro en la cabeza. Oiga... Los muertos son demasiado para una casada decente. Cierra esa puerta. Tiene el cerrojo por dentro. Lléveselo a la cocina. ¿Pero qué quiere, que lo lleve arrastrando por todo el pasillo? Si tiene usted calma, en cuanto venga el psiquiatra, ¿me será posible encerrarme con todos ellos en el despacho? Tardará mucho. Pongamos un cuarto de hora. ¡Que vuelven! ¡Ahí detrás! Cubren, usted va a la primera. Procúrale que no le descubran. Ya le he dicho que voy a ayudarle. ¡Ay, estas criadas! ¡No hay quien las haga trabajar! Y ahora menos. ¿Qué? ¿Habéis encontrado al cura? Ni vivo ni muerto. Hombre muerto, no. No gaste bromas. Hemos registrado en el armario, debajo de la cama. Pero la ventana estaba abierta. También lo estaba antes y la acabamos de cerrar. No es el whisky. El peor efecto que puede producirme el whisky es pagar recibos. ¡Pero ver curas! ¿Entonces dónde está? ¿Se habrá ido?
¿Pero por qué iba a entrar un cura en esta casa? ¿Y por qué hubiera entrado? ¿Para qué se iba a marchar por una ventana? ¡Se acabó! ¡Se acabó! Pero si no es cierto que he visto el cura, que se derrumbe esta casa, que se caiga ese biombo. Bueno, no importan un pito tus visiones. Tengo bastante con mi mujer, allá la aguanto porque se diferencia de ti en cosas muy agradables. Pero no estoy dispuesto a aguantar un histérico. ¿Me ayudas o no? Sí, ¿qué pasa? Nada. Pues por eso. Pues vamos. Y le di el sombrero. No, pues sí, bravo, bravo, le diste el sombrero, muy bien, nada, ya, anda con el sombrero, sí, pues sí. Aprovecha ahora. Si tuviera 5 minutos me bastaría. Saca a Lisa de ahí. Me da miedo. ¡Obedezca! Manténgase en el jardín, junto al garaje con ella. Luego solo tiene que darme la cesta y la bandeja por la ventana del dormitorio. De acuerdo. Buenas noches. He pensado que a lo mejor necesitaba más turrón. ¡Ay! ¿Qué te ocurre? Es demasiado. Un cura puede verse, pero todo lo que he visto yo ahora... ¿Qué dices? No, nada, nada. ¿Si quieres agarrar la mesa de una vez? Sí, desde luego. Ah, espera. Será el siguiente. Buenas noches. He pensado que a lo mejor necesitaba más turrón. Pues no, muchas gracias, señora. Tenemos de todo, ¿no es cierto? Sí, y nos sobra. Bueno, ya saben, entre vecinos hay confianza. Por supuesto, señora. ¿Tienen ustedes un cura a cenar? No. ¿Por qué? No, decía yo. Pues no. Bueno, serán cosas mías. ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas! Adiós, adiós. Buenas noches. Buenas noches, señora. La primera persona que me hable de un cura se gana un puñetazo. ¿Pero qué has combinado con la vecina de al lado? Nada. Está clarísimo. Cuando fuiste a pedirle el turrón le dijiste, dentro de un poco vuelvo a usted y pregunto que si tenemos un cura a cenar. ¿Pero cómo voy a convencer? ¿Pero qué le has dicho acerca del cura? Carlos, si me van a curar. Ay, Dios mío. ¿Se puede saber qué estás mirando? No, nada, nada. Nada. He cerrado un momento los ojos y no sé por dónde se ha ido. ¿Quién? El cura. Bueno, os habéis puesto todos de acuerdo, ¿no es eso? Te daba tanta lástima de ella que has decidido seguirle el juego. El cura. Y lo llevaba en brazos un tipo alto en mangas de camisa. Ay, madre mía. El mangas de... Y Julia estaba arrastrando una mujer. Ay. ¿Que tú has visto todo eso? Bueno. Si ves todo eso, en efecto, es para compadecerte. Bueno, pues nada, está decidido. Márchate. Carlos. Márchate. Ignoro si estás padeciendo una crisis de debil ultremes. Ignoro si estás de acuerdo con ella. Lo que sí que te afirmo es que no estoy dispuesto a aguantar una broma ni una salida de tono más. No, no te pongas así. Márchate y tengamos la noche en paz. Como quieras. No tengo dónde cenar. Bueno, pues da una vuelta y refréscate. Y a ver si estás dispuesto a convertirte en una persona normal. Si estás dispuesto, vuelve. No has debido hacerlo. ¿Tú has oído que la locura se contagia? Pues él está en periodo de incubación. Que se refresque un poco y vuelva si quiere. Si tengo mal carácter, no es culpa mía. Me lo ponéis vosotros. ¿Quieres correr un poco el biombo? ¿Eh? Que apartes un poco el biombo para poner esa mesita y poner ahí la plegable. Ah, claro, para poner la mesa plegable. Claro. ¿Y dónde lo pongo? Pues llévatelo al dormitorio. ¿No tendremos mucho calor junto a la chimenea? No, no, mujer, anda, llévatelo al dormitorio. Sí, 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 desde luego. ¡Tengo que llevarme el biombo al dormitorio! ¿Por qué lo voceas como si estuvieras anunciando una pelea de boxeo? Oye, verdaderamente. Pues anda, anda. Thank you.
pero podía plegarse. Pues sí. Entonces, ¿por qué no lo has plegado ahí? ¿Cómo me dijiste que me lo llevara al dormitorio? Pero, mujer, yo te dije eso porque no sabía que podía plegarse. ¿Y todos los biombos? No, todos no. El que tenemos en el comedor, no. Es cierto, pero este sí, ya ves. Qué absurdo. Yo solo quería sitio para poner la mesa. ¡Hombre, no! Estaba en el jardín. Prueba inequívoca de que el cura existe. Vale. Ah. ¡No, Carlos! ¡Sí, Carlos! Tengo la culpa yo. ¿Oh? Sí. Sí, le pedí que me ayudara. Él se negó al principio. Toda la fabulosa historia del cura está relacionada con Lorenzo y la vecina. Se puso de acuerdo. Tenías tu razón. Perdónale, llámalo. Se va a helar intentando buscar un taxi. A ver, ¿qué historia es esa? Bueno, el cura no era tal cura, sino un pretendiente tunante disfrazado. Ya ves qué sencillo. Compliqué a la vecina. El marido tenía la obligación de venir y amenazar al cura con una pistola, disputándose los dos mi amor. Luego tenía planeado que me vieras un instante con él y echara a correr. La vecina y su marido estaban en completo acuerdo y logré que Lorenzo gritara ¡el cura! E inventé todo eso que ha contado. ¿Lo ves como cuando dices la verdad se nota? Claro. ¿Te das cuenta cómo todo lo que acabas de decir encaja perfectamente y suena normal? Eso. ¿Y tu empeño en inventar historias fabulosas casa perfectamente con lo que acabas de decir? Sí. Claro. Y Lorenzo te ayudó porque estaba harto de decir que le daba lástima. Sí. El engranaje. Eso es lo que yo llamo el engranaje. Y a la vecina seguramente la convencerías con la historia de Dolores. No, no, no. Ahora es una tal Remedios que tiene una tienda de aparatos eléctricos que se la has puesto tú y además os ibais a marchar los dos al Canadá. Perfecto, perfecto, ¿no? Si cuando las cosas suenan a lógica, pues se aceptan. Sí, señor, sí, señor, eso sí. Y cada vez que confieses una mentira, te libras de un enorme peso y vas acercándote a la curación. Y a mí no me pones en ridículo, porque sea que atenerme y qué terreno piso.